Ha llegado el momento. Ejecute la orden 66. Y muy buenas noches, damas y caballeros, amigos y amigas, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos. Sigo con miedo de que esta cosa explote. No sé qué pasó en la tarde, pero no podíamos hacer nada, gente. Estábamos recontra mal, no sé qué pasó, no tengo la menor idea de cuál fue la causa del problema, pero bueno, al parecer ahora estamos mucho mejor. Así que pues, bienvenidos a todos, chicos. A ver, ¿dónde aparezco en su esquina inferior izquierda? Chicos, saludos, buenas noches. Ah, Dios santo, que hoy se despeina. Ahora sí, bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Y ahora sí, para que no esté tan levantado porque mi cabello siempre ha sido rebelde. Entonces, chicos, pues un saludo para todos aquellos que están desde el inicio. ¿Quién está? Ahí está. Saludos, amigo Brian, ¿cómo estás? Día 200. Es día 200 desde que la cuarentena inició. Ojo con eso, porque no es el día 200 del stream y el stream lleva más días, el stream va muchos, muchos más días, así que no hay problema. Ahí está David, ¿cómo estás, amigo David? Muchas gracias por conectarte, primero, muchas gracias, un saludo para ti. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás? Ahí está Andrés San, también, ¿cómo estás, mi bro? Cristian, ahí está Santa. ¡Oh! De Vagos, amigo de Vagos, ¿dónde estabas, amigo de Vagos? Todo yo preguntándome, gente, ¿dónde está de Vagos? Que no lo veo por ningún lado, ¿qué será de Vagos? ¿Qué fue? ¿Qué pasó con de Vagos? Pues no lo sabemos y ahora ya está presente. Saludos, amigo de Vagos, qué bueno verte de nuevo. Ahí está Pisa, la casa, no Pisa, no me asustes, no, por favor. Ya estoy traumadísimo con el lag de la tarde. Casi me da un infarto. Y bueno, ahí está Marisol, lista para el maratón de terror. Dice, oh no, maldición, gente, maldición. ¡Maldición! Ahí está. Ahí está, saludos, chicos, saludos. Ahí está Marco Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido, mi bro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, chicos, buenas noches. ¿Cómo estás, José Raúl? Bienvenidos. Ahí está, amigo. No, ya vamos, gente, vamos con todo, espérense. Ya vamos a hacer un pequeño resumen, como siempre, de cómo va la situación. Pues ya estamos en la expansión, gente, en la expansión de Age of Mythology. Estamos en la expansión de Titans. A ver, ¿dónde está? Aquí estamos. Pues esto ocurre 10 años después de la caída de la Atlántida. Nuestro amigo, el señor Arcanto, o sea, ¿quién se une, gente? Espérense, ¿quién se une? Ahí está, Candelaria, bienvenidos. Bienvenido, amigo Cruz, bienvenido, Cruz. Bienvenido a Natales Fox, bienvenido a la familia. Y bueno, pues vemos que el señor Arcantos se vuelve un semidios, entre comillas, se vuelve un semidios. Ahora su hijo Castor es prácticamente un líder allá entre la gente de la Atlántida, que está pues todavía en la zona. Los atlantes, sin embargo, pues se sienten abandonados por los dioses, ya que están viviendo como nómadas, no tienen comida suficiente, no producen sus granjas, y bueno, en fin, gente, al final, pues Cronos manda a uno de sus pupilos, a uno de sus allegados, para poseer a uno de los consejeros del señor Castor. Al final lo logra, gente, no le hacen pues su respectivo exorcismo, y ese tipo empieza a manipular a nuestro protagonista, que es Castor, y pues guiarlo hacia un camino más oscuro, adorando pues a los titanes. Ah, bueno, por lo que nos dicen en el juego, adorar a los titanes estaba prohibido, adorar a los titanes era pues como herejía, gente, herejía. Y bueno, ellos pues al sentirse abandonados por los demás dioses, se ven en la obligación de
rendirle culto, rendirle tributo a los titanes, gente. Los griegos ven esto, intentan evitarlo, gente, pero los atlantes pues no se iban a quedar parados, así que van a destrozar pues a los griegos que se encontraban en la zona, que eran en efecto las tropas del general Melagio. Matamos al general Melagio y justo pues los griegos piden apoyo a sus aliados, que son los egipcios y los nórdicos, que vienen pues en su rescate, y nosotros aprovechamos, les hacemos la 13-14, damas y caballeros, y estamos aquí en la torre de Odín. Ahora sí entrené con Kamisama, gente, la otra vez había entrenado con el maestro Karim, ahora sí estoy en pues más poderoso, he entrenado con Kamisama, gente, he subido mi ki un poco, entonces presentamos... Espérense, ahora sí, ahí está, ahora sí. Hoy presentamos, damas y caballeros, la Torre de Odín. Plan, ahí está, que dice, apoyado por el ejército atlante, Castor viaja al norte para poner a los nórdicos en su lugar. Ojo con la descripción, a ver, espérense. Vamos para acá, denme un segundo. Vamos con todo, qué buen resumen. El resumen Singapur, gente, ves, resumen Singapur. Hola, man, ¿qué tal, amigo Juan? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Es cierto que ya lo así. Lo entrené una noche, gente, le hice la 13-14, más o menos ya tengo la idea, pero ahora sí, tenemos que hacer. Hoy se funan, ¿no? Tenemos que funarnos a los nórdicos primero, gente. Tenemos que funarnos a los nórdicos. La puya de Raimundo, ahí está, primo, ¿qué tal? Saludos, John, bienvenido, buenas noches. Ya, gente, vamos a darle con todo, vamos con la Torre de Odín. ¡Pah! Vamos a darle, gente, vamos con fe. Por favor, no quiero hacer ridículo. Navegar hasta aquí ha sido una gran idea, señor. En este momento, los nórdicos no esperan un ataque en su territorio. Esa es la idea. Nuestros exploradores han visto pocas tropas nórdicas, pero el terreno es difícil, hay muchos acantilados. Podrían estar escondidos. En este lugar han construido sus templos, por tanto, aquí debería haber algunos soldados. El templo de Odín es nuestro objetivo. Vamos a enviar un mensaje a los nórdicos. Uy, se pone liso el buen Castor. Ya, gente, recordemos que Castor, pues es el hijo de Arcanos. Pero Cronos nos ha dado la capacidad de situarnos en ellos, en estos obstáculos como niños. Podemos construir los edificios aquí, y luego usaré mi campo visual para situarlos más allá de los acantilados. A ver, ¿qué les quería comentar? Recordemos que, pues aquí está la Torre de Odín, gente. Recordemos que Odín es pues como el dios principal del todo lo que es el panteón nórdico. Y pues Odín es como que, pues, si Odín se debilita, gente, todos los demás dioses van a sentirlo. Se van a debilitar. Ya, vamos para acá, seguimos avanzando. Por acá, muchacho, hazte una fortaleza. ¿Una fortaleza o torres, gente? Mejor hacemos torres. Un par de torres por acá. Por acá, tomen aquí, vamos a eliminar esa fortaleza que estaba allí. Necesitamos más trabajadores ya. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis trabajadores? No sale ni uno hasta ahora, no puede ser. Vamos a ver qué procede, gente. Espérense, antes de continuar, vamos con la encuesta. Ahora que ya sé, ahora que el encuestador, ahora que mi Ipsos ya regresó, gente. Ipsos ya no estaba con nosotros, ahora sí, Ipsos ya regresó. Así que vamos a poner la encuesta de siempre. A ver, ¿cuántos intentos nos toma la misión? A ver, intentos nos tomará la misión. Ahí está, vamos como siempre, un intento. Tres intentos, más de cinco intentos, ahí está, listo. Publicamos, gente, y continuamos entonces con esto. ¿Qué hizo por acá? Pisa y dice, ¿cómo no sabes qué hacer? Nos dijiste que ya lo pasé, o sea, sí lo sé, pero es que me olvido, ¿sí? Gente. O sea, lo puedo pasar en ultra instinto, pero del dicho al hecho, hay mucho trecho. O algo así era. Ya, vamos a ver, gente, voten allí, a ver en cuánto creen que la pasamos. Se viene, como dijo Marisol, se viene la... ¿Cómo se dice? Se viene pues el... Se viene la fases del terror, la trilogía del terror, no me acuerdo cómo le dijeron. Pero vamos a ver pues qué procede. La misión es muy difícil, ¿cómo que no? Gente, esta misión es difícil, ya pues hemos sufrido demasiado con la misión. Pero me di cuenta que no estaba utilizando la mayor ventaja de Cronos, que es movilizar sus edificios a través del tiempo. Ya está, vamos ganando tiempo. Sentado debajo de un ángulo, eso, siguen saliendo por acá. Muchachos, necesito una casa solariega, gente, una casa solariega en el patio solariego. Ya, necesito también lo que es
más torres, gente, más torres. Las torres, esta vez las torres van a ser mi punto de ataque. No, las fortalezas, como que por más que sean fuertes, pues a la larga las torres hacen más daño. O sea, a la larga las torres son más fuertes. Burek. No tanto como quisiera, pero son mucho más fuertes. Por acá tenemos esto, nos falta esto, sí. Pero nos falta mucha madera, así que esperemos a terminar eso. Ya terminamos esto, ok. Necesito más torres, necesito torres como desgraciado, pero no tengo suficientes trabajadores, así que bueno. ¡Tengo miedo, maldición! ¡Maldición! Vamos guardando, guardamos acá en confe, ya listo. Para no estar, ya cada vez que cargue una partida, pues lamentablemente tendré que reiniciar todo. O sea, tendré que hacerlo de nuevo. ¿Qué es esto? Cuesta 200 de madera, no tengo madera. Vamos a aprovechar los bosques que están aquí, porque estos bosques a la larga van a desaparecer. Me estoy olvidando de algo muy importante, gente. Acá están las vaquitas esas que estaban y pues no están a tiempo. Confe una, dice, confe una, gente, confe una. La otra vez tomó una, bueno, tomó dos la otra vez. Pero bueno, vamos a ver. Esta misión ya les dije que es muy difícil, pero con una que otra ir haciéndole la 13-14 a la computadora, pues podemos lograrlo, damas y caballeros. Por acá con un templo también y ya estamos listos. Por acá sigamos sacando a nuestros muchachos. Necesitamos mucha madera. Mucha madera. Al final la madera es la que más nos va a faltar. Bueno, el oro también, pero igual. Por acá. Ya, él nos tiene que dar visión. Sentado debajo. La música es muy buena, gente. La música es muy, muy buena. Ahí está. Vamos. Que se termine de construir mis torres. Una torre por aquí, una torre por allá. Una torre te saludará, gente. Quiero que aumente su campo visual. Ya avanzaron a la siguiente edad. Ahorita nos lanzan el... Ahorita nos lanzan todo el poder de la fuerza. ¿Fuego en el bosque? ¡Cuidado! ¡Los nórdicos están atacando! Salen de vecino. Ya cumplieron su tarea. Vengan por aquí. Vengan por acá un par. Tú ven por acá. Hazte una granja. Tú también por acá. Hazte una granja. Ya terminamos el templo. Ponemos esto por acá. Vamos a mover una torre de estas. Me olvidaba de hacer esto. No tengo madera otra vez. Maldición. Ya venga, acá el oro, tuve aquí la madera también. Tuve acá, nos falta mucho, pero mucho. Mucha madera, gente, vamos por acá. Ahí está, ahí viene el amigo, vamos a luchar. ¿Por qué le pegan al cuervo? No le peguen al cuervo, péguenle acá. Arcantos, Arcantos, digo, Castor. Arcantos, estoy traumadísimo con Arcantos. Eso es. Ya necesito un vago. Okay, un vago. Vamos a mandarle por acá lo que es fue el cuartel, gente. Vamos, mataron a mi muchacho. No importa. Tiene que caer este tipo. Ya tenemos que ir moviendo esto aquí. Tenemos que tomar esta zona. ¿Dónde está otro? Es por acá, Otto. Tienes que cerrar esto. No sé cómo, pero lo tienes que cerrar. Tienes que cerrar eso como sea. La torre tiene que avanzar por acá y las demás torres también. Pero date prisa, Sportacus. Tú también ven por acá. Hazte una. Otra torre por acá. ¿Por qué no? Hazte otra torre por acá. Avancen. Y nos van a destrozar. Y no tendremos opción a reclamar, gente. Moriremos como grandes. Nos falta mucha madera todavía. ¡Matarlos a todos! No, ahí vienen. No, tenemos que terminar esto. Termina. Eso es. Una más. ¿Cuántas murallas construirás, Antares? Construiré las necesarias para salvar esta compañía, gente. Construiré las necesarias para salvar la compañía. Termina. Listo, vamos sacando más trabajadores. Casitas, gente, casitas. Ya que ellos terminen. Solo necesito uno. Los demás vienen a hacer casitas por acá. Se quemó todo el bosque. ¡Maldición! Sigamos moviendo nuestra torre. Sentado debajo de un mango. Esa es la estrategia, gente. Esa es la estrategia. ¡Vecino! ¿Qué tal, amigo Duber? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. A ver, por cierto, vamos a ver la encuesta. A ver, Detín, Marín, Miguel, Setín. A ver, vamos por acá. Ojo que el primer y segundo lugar están empatados, gente. El 42% del pueblo dice que lo haga a la primera. El 42% también dice que lo haga al tercer intento. Y el 17%, gente, no tiene compasión y nos dice que lo hacemos en más de 5 intentos como la anterior vez. Bueno, vamos a continuar entonces. A ver qué nos dicen, pues. Maderita por acá, madera por allá, la madera te saludará. Necesito más de estos, tengo dos más en camino y está más murmillos. Necesito muchos murmillos. Por acá mi torre la estoy teletransportando, gente. Por acá tenemos una de estas cosas. Vamos a deconstruir esa cosa.
Sigamos avanzando por acá, ya está esto. Ponemos esto, todo por acá. Otra, no nos alcanza. Oh, maldición. Mejoramos la recolección de madera. Por acá estamos bien. Ahí vienen de nuevo, Ya, tuve por acá. Ahí vienen vecinos, No te lances, son demasiados vecinos. Creo que vamos a fallecer de nuevo. Vota uno, eso es. Sale de ahí. Sal Castor, retrocede. Aquí pelea. Hubiera puesto más, gente. Estoy pero condenado a la muerte, creo. Creo, no estoy seguro. Por si acaso vamos a sacar más soldados. Bótalo. Eso es. Por acá, tú dale acá. Eso es. Retrocede un poco. Bueno, ahora puse la. Ahora puse la cosa esa, la muralla. Pondré otra muralla más. ¡No! Se murió mi Castor. No tenemos el poder, gente. Oh, no puede ser. Esto va de mal en peor. Construye. No, vamos a morir a la primera, no. Salga de ahí, soldado. Tenemos que pelear, tenemos que llevarlos, sacarlos de la zona, sacar más fuerzas, seguir moviendo nuestra torre por acá. Esta torre va a ser importantísima. Ahí está. Vamos a moverlos por acá. Pegan demasiado, vecinos. Ya valimos pepino cósmico. No es por nada, pero ya valimos pepino cósmico. Son demasiados nórdicos, nosotros somos muy pocos atlantes. Nada puede malir sal, gente, nada puede malir sal. Corre. Bótalo. Sigue corriendo. La estrategia de correr al final funcionó. Fue buena idea. Sigue avanzando por acá, donde está el que está construyendo. Apura. Mejor ven acá, termina esto. Bótalo. Ahí está. Se murió. No importa. Sigamos sacando más murmillos. Tráelos para acá. Tú sigue recolectando esto. Sigamos moviendo la torre. Por acá. Síguelo, que lo sigan. ¿Dónde está mi Castor? ¿Dónde murió mi Castor? Ah, verdad, Castor murió lejos del pueblo. Pasen hasta acá. Dios santo. Y vienen más vecinos, no, creo que tenemos que reiniciar. Ya valimos pepino cósmico, vecinos, no pudimos asegurar la posición. Ya valimos. Salga de ahí, soldado. Toca. Eso es. Ya, sigamos moviendo esto. Ahí está. Esa es nuestra esperanza, gente. Esa es nuestra última esperanza. Si eso sale mal, valimos pepino cósmico. Date prisa, Sportacus, tu pueblo te necesita. Y no puede ser, gente. Ya cayó mis torres, ya cayeron. ¡Ah! ¡Goku! No, maldición. Sale de ahí. ¡No! Ya valimos pepino, gente. Quiero que termine esto. Tiene que terminarse esto. No, todavía no tenemos rango suficiente, no. Llévatelos. Uf, al final las torres me salieron caras, gente. Debí haber terminado de construir mis fortalezas y no las torres. Y otro hubiera sido la historia. Corre, llévatelos. Bueno, ellos que se distraigan allí. Llévatelos lejos, muy lejos. Son tantos soldados. No, gente, ya cayó eso. No tenemos suficiente oro, nos falta mucho oro. Vamos a tocar la campana. ¡Pah! Un poco más de oro, gente. Termina esto. Vaquitas, váyanse. ¿Tenemos oro? Sí. Ahora sí. Guarda. Y tú, ven hacia acá. Dios santo, no puedo creer que hayan avanzado tan rápido en tan poco tiempo. Me estafaron, vecinos. Bueno, las vacas se salvaron, mis vacas. No importa, mis vacas, pues no eran el objetivo principal. Tú ven por acá. Vas a construir esto. Vas a terminar esto. No sé cómo, pero lo vas a terminar. ¡No! ¡La destrozaron! No, gente, ya valió pepino cósmico. A ver, vamos a cargar de nuevo. Ya, segundo intento, gente. Segundo intento. Por cierto, ¿quién se une al Antares Force? Lo olvidé. Ahí está, bienvenido Ricardo al Antares Force. Bienvenido a la familia. Creo que se movió algo. Sí, creo que se movió algo atrás. No se movió nada, vecinos.
Catali, ¿cómo estás? Ah, ya la tenía que hacer, gente, pero no salió como esperaba. Vamos a cargar desde donde estábamos antes, hace un segundo. Ya. No nos vamos a confiar, tengo que poner una tonelada de muros. Tengo que tener una tonelada de muros. No me voy a confiar como la anterior vez. Ya me confié una vez, no me confiaré de nuevo. O quizás sí. Ya, ven para acá, tú vas a construir una torre acá. Aquí. Aquí o aquí. Creo que aquí, para molestarlos de lejos. Y tenemos que asegurar esa entrada, gente. Si aseguro esa entrada, yo opino que podemos dar un mejor desempeño y no va a haber ningún problema. Pero si no aseguro la entrada, probablemente vaya a fallecer, gente. Si no aseguro la entrada, probablemente vaya a fallecer. Todavía no puedo poner torres ahí porque me va a caer la ONU. Vamos haciendo esto. Todavía no hacemos templos. Construimos una torre por acá, todo bien. Por acá podemos ir moviendo la torre, creo yo, ¿o no? Creo que no, todavía no. Mejor hacemos una torre por acá. Vamos avanzando a punta de torres. Ahí está, ya terminamos la torre de ese lado. Vamos a mejorarla a torre fase 3. Bueno, mejoramos esto. Ahí está. Ya va siendo hora, gente. Ya va siendo hora de la masacre. ¡Maldición, gente! ¡Maldición! ¡Por el bosque! ¡Cuidado! ¡Los nórdicos están atacando! Ya vienen de nuevo, entonces vamos para acá. Tú hazte más maderita por acá. Tú hazte una granjita. No alcanza, bueno, entonces más oro. Vengan por acá, ya se termina la torre. Definitivamente, ya se termina la torre, gente. Entonces, en cuanto destruyamos a estas fuerzas nórdicas, tenemos que pasar a cerrar el esa zona, gente. Si no, estamos muertos. Estamos muertísimos. Sacamos también ya murmillos. Ustedes vengan por acá, construye una casita. Y ahí viene, gente, ahí viene. Y a Castor, Castor, pero Castor bota uno. Eso es. Ya ven por acá. Tú ven acá, construye de una buena vez las murallas. Ahí está. Ahora, si es que en la anterior me demoré un segundo en poner mis murallas y por eso me costó el juego, gente. Eso me costó el juego. Vamos por acá. Utilizamos los murmillos hacia esa zona. Teletransportamos nuestras torres. Todavía no, gente, todavía no. Sí, todavía nos falta, nos falta mucho, mucha, mucha madera. Listo. Construye, 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 otro construye. Nos falta madera, nos falta mucha, mucha madera. Acá. Tenemos que defendernos de las fuerzas del mal. También mejoramos la barricada. A ver, barricada, barricada. Escudo, barricada, Shaolin. Ahí viene, ahí viene. Creo que esta vez demore mucho más. ¡Matarlos a todos! ¡Emperor of Frost! Eso es. Vamos, que sí se puede, vamos, que sí se puede, vamos, que sí se puede. Uno. Pero bótalo. Eso es. Todavía no mejora. Necesitamos a los murmillos. Escape, 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 no te quedes. ¡Bótalo! Eso es. ¿Puedes reparar? Sí, puedes reparar, genial. Su velocidad de reparación es mayor que mi velocidad de muerte. Sí. ¡Bótalo! ¡No! ¡Goku! Repara esto, sigue por acá. Sigan haciéndoles daño. ¡No! ¿Se murió? No, ¿qué te vas? ¡No te vayas! ¡No pueden matarlos! ¡No pueden matarlos! ¡No pueden terminar de matarlos! ¡Oh, no! ¡No, que sí se puede! ¡Vamos, que sí se puede! ¡No! ¡Ya valimos, gente! ¡Ya valimos de nuevo! ¡No pudimos asegurar de nuevo la posición! Creo que las fortalezas sí son necesarias. Yo pensaba hacerlas sin fortalezas esta vez, pero no funciona así. No es así, Nemo.
Ese gigante desgraciado. Mira, se va a bajar mi torre, gente. Oh, no. Se murió mi torre, se murió mi trabajador, se muere mi gente. Todos se mueren y no puedo hacer nada para evitarlo. Gigante cochino. Por acá. Cierra esto de nuevo. Justo vinieron comunidades míticas. No. Goku, escóndete acá. Dios santo, no puedo creer que aguanten tanto y esta vez sí lo hicimos bien. Ahí está. Bueno, por acá más tropas, ya no tenemos nada. Pueden destruir esos lanzadores de hachas, ¿es en serio? Sale ahí, sale ahí, por acá. Yo sé que te puede salvar. Yo sé que te puede salvar. Ahí estamos, bueno. Corre, corre. Ya. Por acá, dale. Vuélvete. No, no llegas. Ya, por acá. Vas a pelear contra él. Bota a este tipo. Eso es. Mátelo, 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 mátelo. Eso es. Ya, ven por acá. Tú cierra esto. Cierra esto. Tenemos que cerrar eso. No sé cómo, pero tenemos que cerrarlo. Ya. Ya, 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 ya. Dios santo, gente. Dios santo. Tienes que cerrar esto. Tu misión es cerrar esto. Si cierras eso, podemos ganar. Si no lo cierras, estamos condenados a la muerte. Estamos condenados a la des. Ya por acá. Hazte una barrita más. Tú ven por acá. Tú ven por acá. Vas a terminar de reconectar un poco de madera. Tú ven por acá. Cierra esto de nuevo. Mejoramos nuevamente las... ¡No nos alcanza comida! Repara eso, maldición. Repara eso. No, no, no. Eso es. Ya, y se bajaron nuestra base de... Se bajaron nuestra base de murmillos. No importa, gente, no importa. Ya tenemos cuatro torres aquí. Nada puede malir sal, creo yo. Puedes evolucionar. Sí, para que construya rápido. Termina la torre. Abre esto. Construye otra más. Tú construye más torres. Una torre por aquí, una torre por allá. Una torre te saludará. Oh, Dios santo, no puedo creer que nos hayan hecho tanto daño, vecino. Mis vacas se murieron. No, no pude salvar a mis vacas, maldición. Justo vienen de nuevo, gente. Justo vienen de nuevo. Justo vienen de nuevo. Vamos a ponerles más murallas. ¿Por qué no? Es que son demasiados y solo tengo. Y tengo cuatro torres y ni así es suficiente. Pero calma, calma. Creo que ahora sí les podemos hacer daño. Vamos a llenarlo de torres, muchas, muchas torres. Están perdiendo mucho poder. Así es peligroso. Mata uno. Eso es. Deberíamos poder contra ellos. Hay que bajarnos a los Huskars, que son los más molestosos. Fuerzas aliadas. Dios santo. Esos lanzadores de hachas, qué molestosos. Pero no creo que puedan contra mis torres, gente. No creo que puedan contra mis torres. Efectivamente, no van a poder contra mis torres. Mis torres tienen el poder. Creo que ahora sí ponemos una fortaleza por acá. Eso es. Eso es, vecinos. Eso es. Y te mueres, y te mueres. Bota uno. Bota uno cualquiera. Eso es. Ya, oh, nice. Lo logramos. Lo logramos. Nice, 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 nice. Vamos por acá. Hazte. Ponte una de estas por acá. Ahí, efectivamente. Ya, ahora sí tenemos que hacer nuestro plan maquiavélico. Tú ven por acá, hazte otra de estas. Tú ven por aquí, hazte más granjitas. Tú hazte un granero por acá. Ah, gente, los voy a leer, me estoy concentrando demasiado y voy a leerlo de nuevo. Oh, voy a leerlo de nuevo, a ver qué nos dice. ¿Qué dice? La segunda es la buena, sí. La segunda es la vencida, gente. La segunda es la vencida. Vamos con todo. Buenos tiempos, no recordaba esta misión. ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias, Eduardo. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué tal, Ken? El décimo quinto intento es el que vale. Dicen, oh, sí puedo sacar más trabajadores, gente, pero es que cuestan carísimos. Cuestan 125 los trabajadores y yo soy lento. Me falta multitasking. Ya, tú repara. Tú a la madera. Tenemos una fortaleza por acá. Vamos a hacer otra torre. Tú hazte un templo. No nos alcanza, que nos falta oro, gente. Nos falta orísimo. Nos falta orísimo. Nos falta orísimo. Ya, esto ya está. Listo, sigamos moviendo la torre. No la puedo mover aquí. Oh, no. Ahí está. Tenemos que desaparecer esto. Nice. Ahí viene nuevamente. Ahí viene nuevamente, vecinos. Ahí viene nuevamente. Ahí viene nuevamente. Bota uno. Ah, no, verdad, está cerrado. Oh, lo había olvidado, gente, está cerrado.
A ver, Otto, intenta cerrar de aquí. No puedo cerrar. Intentaremos cerrar de aquí para aquí. No puedo cerrar, no. Otto, listo. Ya, venga para acá. Lo mataron. Aquí, a la cosa esa. Ya está. Puedo construir acá, no me dejan construir. Dios santo. Vamos, Castor, sí puedes contra esa cosa. Sí puedes contra esa cosa, yo sé que puedes contra esa cosa. No pudo contra esa cosa. Ahora sí, ya pudo, gente. Nice. Ya pudo. Se acabó el oro. Oh, maldición. Tú también ven para el oro. Tú ven para acá. Y tú ven para hacerte otra torre. No. ¿Dónde vas a ir? Aquí. En la madera. Listo. Sobrevivimos. Si no sobrevivimos, vamos a poner otra vez las murallas. Una muralla por aquí, una muralla por allá. Una muralla te saludará. Castor ya está vivo. Perfecto. Necesitamos moverlo. No tenemos oro, rayos. Mejoramos el oro, nos falta más. Vamos a mejorarlo, vamos a moverte a ti hasta acá. No puedo, gente. Ah, ya sé que me falta mejorar. Tiene mucho sentido. Ya ven por acá, Otto. Repara eso. Construye más murallas. Necesitamos más murallas, gente. Una muralla por aquí, una muralla por allá, una muralla te saludará. Mientras más murallas haya, menos probabilidades de morir tenemos. A ver, ¿quién está vagando? Pero la verdad ya se acabó, Dios santo. Más trabajadores, muchos más trabajadores, tenemos bastante comida, nice. Justo vienen de nuevo estos tipos. Termina. Eso es. ¿Qué es esto? Ah, campo visual, nos faltaba eso, gente. Ah, está bujeado, está bugueado. Calmado. Vamos a mejorar esto. Tú te vas a venir para acá. Listo. ¡No! ¡Muere, escoria! Construiré las que sean necesarias para salvar esta compañía. De verdad, no estoy mintiendo. Oh, Dios santo. No te mueras, Castor. No te mueras tú tampoco. Eso es. Muerto. Oh, lo logramos. No lo puedo creer. Lo estamos logrando, vecinos. Lo estamos logrando. Vamos a mover esta torre para acá. Listo. Vamos avanzando nuestras fuerzas. Vamos ya llenándonos de más poder. Alucine que tenía poder. Necesito. Necesito esto. Me falta madera. Mucha madera. Ya tenemos oro suficiente. Nos falta madera, vecinos. No hemos mejorado nada de la madera. Por acá estamos avanzando nuestras torres por allí. Aquí ya tenemos nuestros muros de bronce listos para desarrollar. Por acá tenemos la reliquia que nos faltaba poner. Vamos a sacar behemoths, ya nos dijeron los behemoths son buenos para tanquear y tienen mucha razón. Construye. Eso es, muy buena. Qué agradable sujeto. Ahora escápate y construye una casa soldadera. Ustedes tres, háganse y evolucionen y esperen a mi señal. Que las torres hagan picadillo y a los demás, ustedes tranquilos, vamos por acá, le ponemos esto acá para que no vayan a hacer nada. Está pasando la primera barrera, gente. Una vez que pase la segunda, saldremos a luchar. Si pasa la segunda, salimos a luchar. ¡Mátelos! Tengo que llegar antes de que construyan esto, efectivamente, gente. Ya. Listo. ¿Qué quería hacer, gente? Ya tenemos bastante de todo. Estamos bastante bien. Necesitamos más minerales. No, necesitamos más de esto. Por aquí, más torres, gente. Muchas más torres. A ver, amigo, ven por acá. Hazte una torre. ¿Dónde está mi...
mis héroes. Aquí está. Aquí está Bob el constructor. Bob, construyete unas murallas suculentas desde aquí hasta aquí. Ya salgan de ahí. Tenemos muro de hierro, necesitamos esto para que sean más fuertes nuestras torres. No puede ser, vecinos. Gándale. Eso es, gándale. Tú puedes. Vamos a teletransportar una más hacia esta zona. Sí puedes, torrecita. Yo confío en ti, porque yo creo en ti. Vamos, torre. Por acá nos falta mejorar esto. Listo. Vamos a mandarle torres directamente a su base. ¿Eso? ¡Bosque viviente! ¿Es en serio? Viene nuevamente. Pero ahora estamos un poco más preparados. Estamos un poco más macizos. Vienen con su bosque viviente para colmo. Una vez que pasen la primera, vamos por la segunda y los peleamos, gente. Una vez que vayan a la primera, vamos por la segunda y avanzamos. Esta torre la vamos a mover hacia aquí. Calmado, están perdiendo las fuerzas, están perdiendo el espíritu de batalla. Avanzamos un poquito. Go. Háganos picadillo, háganos sufrir. Pare de sufrir. Retroceden, lo están matando vecinos, retroceden, están sintiendo el verdadero terror. Así, pelee. Vamos, que sí se puede. Ojo que le están ganando mis torres. Oh, no puede ser. Por acá nos falta esta más para que estén más fuertes todavía las torres. Salen montones. Este. Vamos a llevarlo acá. Oh no, se cae la torre. Si puedes darle aquí, sería genial. Así le da. Eso es. Muy bueno. Evitaste la masacre. Salvaste a tu pueblo. ¿Cómo vamos por aquí? Ya cayó. Eso no tenía que pasar. Chicos, venga por acá. Tomen esto. Cierren hasta aquí. Sale de ahí. Tomen por acá. Hazte otra torre para seguir mandando las torres a destruir al enemigo. Sigamos mandando las torres. Vamos a mandarles torres a diestra y siniestra. Diablos. Demoré demasiado. Entra Otto. Muchachos, ¿se acabó el oro? Pues sí, se acabó el oro. Acá. Tú, diablos. Oh no, se quedó atrapado, gente. Por el momento. Entra. ¿Por qué te quedas afuera, no? Bien. Listo. ¡Y se terminó su fortaleza! ¡Ay, qué mentira! No importa, gente, no importa. Vamos a ir con todo, pues, a luchar. Nos faltan casas solariegas ya. Casas solariegas. No tenemos oro. ¡No tenemos oro! Más vagos. Pero tú no cuentas como vago. Necesito una casa solariega. Listo. ¿Cómo vamos por aquí? Oh, Dios santo. ¡Ah, ya sé lo que me falta! ¡Oh, tiene sentido! ¡Mucho sentido, Dios santo! Estoy... Definitivamente cuando juego solo y cuando juego acá, pues es muy diferente. Se cae mi torrecita. ¡Shkopos! ¡Vamos! ¡Oh, se están bajando mis torres, vecinos! Vamos a llevar reinforcements. No. No va a ser suficiente, necesitamos daño ya por acá. Otra casa solariega por aquí. Tenemos oro suficiente, sí, nos falta por aquí uno más. Se está acabando ya lo que es la madera. Las torres están prácticamente al máximo. Necesitamos más de estos gorditos. Dios santo, gente, se viene una nueva oleada de enemigos. Vamos, que sí se puede. ¿Dónde está mi pobre constructor? Aquí está. Hazte otra torre para mandarla a luchar. Esa torre está herida, no importa. La vamos a mandar así herida. Dios santo. Bueno, ¿está yendo mejor que las anteriores veces? Sí, pero... ¿Suficientemente bien? No. No es suficiente, gente. No es suficiente. Por acá, hazte un mercado.
puede ser que haya tantos. Listo. Cae su fortaleza. Ahí vienen los enemigos nuevamente. Pero estamos preparados, gente, estamos preparados. No importa si destruye la primera barrera, siempre podemos poder más. Torre muerta, torre puesta, gente. Torre muerta, torre puesta. No se cansan de llegar. ¿Ya pasaron? Sí. Vayan a pelear, chicos. Vayan a pelear, chicos. ¿Qué nos falta por acá? Madera, tenemos suficiente. No, nos falta madera, con razón. Ya. No se den por vencidos. Por acá, tú pégales acá. No dejes a tu compañera torre sola. Acto de la torre. No nos alcanza la madera. Ahora sí estamos en problemas. Se acabó la madera por acá. Tenemos el mercado listo, sí, tenemos el mercado listo. Madera, sí. Construye otra torre. Como por acá no les vamos a ganar, vecinos. Creo que vamos a fallecer por 18ª vez en esta noche. Aquí, eso es. Ya cayó esa torre. Por acá, lo logramos. Sale de ahí, vecino. Behemoths por acá, Behemoths por allá, Behemoths por todos lados. Termina. Eso es. Vamos a mandarte a lucha por acá. Ya está cayendo su fortaleza. Están perdiendo el poder que tenían antes. Ya no están tan macizos, gente. Por cierto, vamos a movilizar nuestras fuerzas. Están siendo atacados, tenemos que aprovechar el poder que tenemos ahora. Tenemos que aprovechar el poder, gente. Vamos a aprovecharlo. Ya cayó. Cayó mi torre y cayó eso. Sí, cayó eso, gente. Cayó eso. ¿Cómo están? Solo quedan esas torres. Solo queda eso. Más torres. Tuve por acá. No nos alcanza la madera. Ya, bien. Vamos avanzando por ahí. Musiquita, por favor. Eso es. Eso es. Nos juntaremos aquí. Va a ser difícil salvarnos y aguantar. Va a ser muy, muy difícil. Pero no imposible, gente. Ahí está. Si ya movimos la torre por acá, perfecto. Vamos a mover la torre por acá. Esas torres express. 10 de 10, vecino. Las torres express, 10 de 10. Ya, ¿dónde están los...? Se acabó la madera, Dios santo, se acabó la madera nuevamente. Ah, se acaba la madera a cada momento. A ver, calma, descanso, un ratito de descanso. ¿Qué dice? ¿Tenías un peluche de Serling? No es un Serling, gente. ¿Qué dice? ¿Qué? Entonces, ¿los protos aprendieron la estrategia de los atlantes para spamear full protocañones? Y ahí la respuesta. ¿Qué dice Dainer? Dice, esas ojeras no se mantienen solas. También. Ya se ve prometido el asunto. Sí, gente, sí. Está difícil, pero no nos vamos a dejar vencer tan fácilmente. ¿Qué dice Gabo? Dice, buenas noches, Antario. Buena vida, amanecida. Saludos, amigo Gabo. No creo. Yo creo que sí la hacemos. ¿Qué dice Dainer? ¿Soy yo o está el balán? No me asusten, gente. Está normal, gente. Vamos a sacar más trabajo. Ya, verdad. Tengo que guardar por si acaso. Guardamos en Confe 2. Listo. Ya se va estabilizando la situación. Ya se van poniendo en orden nuestros chakras. Vamos a movilizar las fuerzas. Ahí está. Ojo que se viene el enemigo. Salgamos de acá. No. Todavía no nos podemos confiar, gente. You see? Ahí vienen más. Skopos. Ahí está. Por acá tenemos otra torre. Vamos a llevarla hacia este lado. Tardará lo que tenga que tardar, gente. ¿Sabes cuánto vas a demorar en la misión? Tardará lo que tenga que tardar. Ya se acabaron los árboles, ¿no? No, Behemoths. Ahí vienen enemigos. Muertísimos. Por
Aquí se viene la mente en la mano. Abran la puerta. Entren todos, entren. Aprovechense de las torres. Construye eso. No puedes construir ya, pues haz otra torre. Si no se puede hacer nada más, haz otra torre. Ahora sí, peleen, otros peleen. Peleen, vecinos, peleen. ¿Qué nos falta? ¿Qué es esto? Mejoras de unidades, unidades o héroes. Aumenta los puntos de los prometeos. Reduce las costas de todas las mejoras mitológicas. No tengo suficiente poder. ¿Cómo vamos por acá? Ahí está, genial, gente. Los tenemos acorralados. Los tenemos acorraladirigidos. ¿Copos? Luchen, muchachos, luchen, no se den por vencidos. Ahí está, vamos a la torre. Tú ven por acá. Ven hacia aquí. Ven a cantar, ven a bailar. Que ya llegó la Navidad. Yo soy bastante entusiasta de la Navidad, gente. Ojalá que algún día, pues, la Navidad llegue pronto. Hablo como si ya no existiera, como si nunca más vaya a suceder la Navidad. Dios santo. No, gente, no. No me hagan caso. Estamos haciéndolo bastante bien. De hecho, mejor de lo que esperaba, pero bastante bien. Acá viene un rebelde, muerto. Oh, gente, los tenemos acorralados, están gastando sus recursos. Quiero avanzar a este lado, pero todavía no me convence. No me siento suficientemente fuerte. Nuestras mejoras no están al máximo. Nos falta mucha madera todavía. Ya está acabándose la madera. No importa, vamos a seguir mandando las torres hasta la cocina. No tenemos madera. Lento pero seguro nuestras torres tienen que hacer justicia, gente. Lento pero seguro nuestras torres tienen que hacer justicia. No tengo. Ya se acabó. Efectivamente, se acabó. Ustedes vengan por acá. Acá hay maderita. Listo. Vengan por acá. Ah, sí se puede. Sí. Sí. Ya los tenemos. No vamos a soltarlo. Ahora no los tenemos que soltar, gente. Ahora no los tenemos que soltar. Ya los tenemos ahí. Otorga más favor, perfecto. ¿Quién me está atacando? ¿Quién osa rebelarse? ¿Quién se rebela contra Elmo? Pues muerto. Si te rebelas contra Elmo, mueres. Che, se acabó la madera. Sí, se acabó la madera. Vamos a seguir mandándoles torres, gente. Les estamos haciendo un Canon Rush en teoría. Pero no importa, gente, no importa. No quiero avanzar todavía porque siento que me pueden hacer la 13-14 y va a valer más puro que eso. No quiero viajar. No quiero salir de mi zona de confort todavía. Por aquí, gente. Oh, por aquí podemos. Sí, por acá podemos, precisamente. Por aquí podemos, gente. ¿Quién se revela? Oh, se está cayendo mi torre, gente. Lamentablemente los edificios no se regeneran. Vamos a mover esta torre. La vamos a llevar a este lado. A ver, 200, gente, las tenemos, pero recontra. Las tenemos en el punto. Porque no puedo. Ah, verdad, todavía no he terminado de trasladar este. Una vez que se termine, puedo con este, efectivamente. Ya valieron pepino cósmico. Y vienen más vecinos. Y vienen más. Vamos avanzando disimuladamente. Vamos avanzando hacia aquí. Vamos poniendo unas cuantas murallas, creo yo. Una muralla por aquí, una muralla por allá. Una muralla te saludará. ¿Qué pasó? ¿O construyeron ya su centro urbano? No creo. No creo que hayan construido su centro urbano. Ven por acá, tú ven por acá. Hazte una muralla por acá. No tenemos visión. A ver. ¿Funcionará? Lo averiguaremos, gente. De momento la cosa está bastante bien. Nos cae su mercado, ya va a caer esta casa comunal. Están concentrados en reparar sus fuerzas. ¡Oh no! ¡Se bajaron a mi torreta! ¡Maldición! Ah, te la bajas, pues te pongo otra en su lugar. Sin miedo al éxito. Supongo que se murió mi torreta, así que ya no tenemos madera. Acá tenemos un poco. No te dejes ganar. No te va a ganar un lanzador de hachas. Eso es. Ya cayó esta cosa. Ahora continúa el asedio. Tú ven por acá. Exactamente. Ma.
Ya está, vecino, ya está. ¿Dónde está la madera que estaba por aquí? Ya que terminen eso. Y nos vamos. Tú también estás vagando. ¿Por qué estás vagando? Se acabó el oro. Se acabó el oro, no. Díganme que hay oro por acá, por favor. No hay oro. Ya, vengan por acá. Y vamos a crear unas cuantas caravanas y ya estaremos bien. Vamos a trasladar esto. No tenemos madera suficiente, pero ¿qué es esto? Vamos, que sí se puede. Ahí está. Trasladaremos esta cosa acá. Ya, gente. Avanzamos mucho más. ¿Cómo vamos por acá? Ahí está, todavía no podemos, pero ya lento pero seguro lo vamos a lograr. Eso es. Acá ya cayó, vecinos. Acá ya cayó esta cosa. Vamos a esperar a que se termine de... ¡Oh! ¡Ahí vienen los enemigos! ¡Nos ataca! ¡Dale! Eso es. Tú construye una torre por acá. No, repara esto. Eso es, repara. La capacidad de reparación es mucho más rápida que la capacidad de destrucción. Ahí está, perfecto. Nice, muy buena. ¿Cómo vamos por acá? Ya se cansaron de reparar. Por aquí ya los tenemos. Nos faltan más torretas, bueno, más torres. Tú vas a venir por acá. No tenemos madera suficiente, demonios. Ya les ganamos parados sin polo, gente. Parados sin polo ya les podemos ganar. Eso es. ¿Cómo vamos por aquí? Quiero trasladar mi torrecita hacia aquí. Díganme que entra. ¡No, maldición! ¡No entra! ¡No entra, vecinos! ¿Acá arriba? ¿Funcionará? A ver. Y esos tipos se mueren. Tú repara. Otro asentamiento, gente. Tanto, y ahora sí. Listo. Ahí viene. Vamos a traer todas nuestras torres de esta zona. Las vamos a mover a este lado. Esta por acá las vamos a traer. Necesitamos ya pelear. Tenemos que traer también ya más murmillos. Espérense, ¿con qué era? Con la 13. Murmillos. No tenemos suficientes minerales. Retrocedan un poco, vecinos, nos están ganando la batalla. Guardemos por si acaso. Listo. No llega. No podemos destruir eso. Ya destruimos acá. Nos faltan estas dos. Ya pues. Salgan a luchar, chicos. Yo sé que ustedes pueden. Tenemos esto, no tenemos más oro, pero ya tenemos a las llamitas, gente. Ya con eso cambia la situación. Tenemos también ya a los poderosísimos Behemoths. Y ahora tenemos doble centro urbano. No nos van a vencer tan fácil, nosotros tampoco. ¿Quién se revela contra Elmo? Tú te revelas. Vamos, Otto, vamos. Lento pero seguro esa cosa va a caer. ¿Qué es esto? Collar de armonía. Se recoge con oro con mayor rapidez. Ok. Sería hermoso si tuviera oro, pero no tengo oro. Destruiría esta cosa. Ya. Tú hazte otra fortaleza. No. ¿Tú qué vas a hacer? No puedes hacer nada. ¡Maldición! Ya. Calmados. Nos tenemos oro muy lejos por acá. Destruye estos tipos. ¿Ustedes con qué letra es esto? Es con... No dice con qué letra, gente. Vamos a mover nuestros edificios a la zona. No creo que tarde tanto, igual ya estamos prácticamente al máximo. Acá nos están robando el oro. Vamos a matarlos para que no nos roben el oro. ¿Por qué me roban el oro? No. Ahí vienen. A ver, chicos, pericos, digievolucionen. ¡No! No tenemos para digievolucionar. Oh, ¡Ojito, que se pone peligrosa la cosa! Se pone peligrosa la cosa. Ya, dale. No tenemos oro, recién están saliendo mis llamitas. Espérense. Estoy obviamente tonto, estoy menso. Ahora sí. ¿Cómo que no hay oro, gente? Espérense, ¿dónde está la otra? Aquí está la otra. Te transporta de aquí. Eso es. Murmillos. Acá el gigante. ¿Cómo por acá? No podemos destruir esas cosas. Acá tampoco cae, gente. No puede ser. Destruyan eso. Tiene que caer. Si cae eso, dejan de producir unidades. Uy, ¿qué te pasa? ¿Por qué me pegas? Nadie evoluciona. Mata ese tipo. Eso es. Ya tenemos aquí las dos. Vengan por acá, murmillos. Y ya.
Se murieron mis Behemoth. Salga de ahí, soldado, lo van a matar. Lo están pegando, mi gordito. Corre, gordo. Eso es, eso lo queda él. Vean a lo que tengan al frente. Listo, procedan. Castor, dale. Bótalo, otro. Se murió igual. Sigamos movilizando nuestras torres al campo de batalla. Las vamos a necesitar aquí. Ya mis llamitas pues se encargan del oro que falta. Por aquí se rebelan contra Elmo, pero no van a poder, gente. No van a poder. Y empiezan a perder poder. Por aquí finalmente cayó esa casa comunal. ¿Qué había por acá? Faltan unas cuantas nomás y ya estamos listos. Tengo que llevar todas mis torres a la zona de combate. Ahí está. Otra más por acá. Necesitamos más murmillos. Vamos por acá más. Vendemos un poco más. Más murmillos. ¿Tú qué vas a hacer? Tú recoge madera. Eso es, recoge madera. Aquí están vagos acá. Ustedes vengan aquí a recoger más madera. Y tú también vengan a recoger madera. Eso es. ¿Cómo va la situación por acá? Ya cayó. Cayó la casa comunal. Naisu. Y por acá se viene un gran ejército, gente. Por acá se viene un gran ejército. Pero no van a poder con nosotros. No van a poder con nosotros, yo lo sé. Estamos macisísimos, gente. Estamos macisísimos. ¡Qué macizo! Más murmillos. Más murmillos. Eso es. Ahí vienen a pelear. Traemos todas las torres que faltan. Niara, 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 niara. Ahí está. ¿Cómo vamos por acá? Ya, pues lento pero seguro van a empezar a perder el poder. Por acá también puedo traer una torre. Ojo que puedo traer una torre ahí e intentar destrozar esta casa comunal. El problema de ellos son las casas comunales, gente. Sus casas comunales son muy fuertes. Vamos a comprar más orito, más llamitas y más orito. Mientras tanto, hazte un par de... ¡Ah, ya no puedo hacer casas! ¡No, ya no puedo hacer casas solariegas! ¡Ah, no! ¡Esa no era! ¡Era maldición! ¡Era maldición, gente! Ya. No, ¿dónde está? Quiero construir un templo por acá. Ahí está. Al final voy a necesitar muchísimos templos. Y está acá. Acá necesitamos los poderosos Behemoths. Róbate la reliquia, Otto. Róbate la reliquia. Ya los tenemos prácticamente, pues. Los tenemos dominados, gente. Los tenemos dominados. Por acá. Ahí está. Se termina el templo. Ya estamos listos. Tenemos un ejército bastante pues considerable. Nos falta esto. Vamos a mandar otra torre a la línea de ataque del enemigo. Quizás por acá sería una buena idea. Es que no sé si me van a atacar o no. De repente aquí. A ver. Ahí está, no nos pega. Oh, no nos pega la torre. Genial. Genial, 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 genial. Perdón, no nos pega la torre. Vamos avanzando. Ah, picadillo esos tipos. Eso es, gente. ¿Qué hacen las llamas? Ah, las llamas sirven para transportar oro. O sea, si tú tienes a las llamas, las marcas desde el mercado hasta tu centro urbano más lejano, llevan bastante oro. O sea, te llevan bastante orito. Por eso sirven las llamas, gente. Era para que guardes confeteres. Y saludos, amigo. ¿Cómo estás, amigo André? Bienvenido, André Rubio. Bienvenido, buenas noches. Marcelo, ¿cómo estás, Marcelo? Bienvenido, buenas noches. Ojo. Retrocedan. Ah, peleen, pues. ¿Qué puede salir mal, gente? ¿Qué puede salir mal si peleamos? Pues todo puede salir mal. Cuidado, ten cuidado, Sportacus. No, Krilly. Bueno, no lo puedo dejar, gente. Si lo dejo, si corre, igual muere. No. Se bajaron a mi pobre muchacho. Pero la batalla les estamos ganando. Creo. Creo que les estamos ganando la batalla. Sigamos mandando torres al frente de batalla. Por aquí una torre más sería buena, creo yo. A ver. Ahí. Y muerto. Listo. No se dan por vencidos, todavía no los terminamos de destrozar, pues te queda todavía por acá su cosa esta, no me acuerdo cómo se llama. Ah, casa comunal, Dios santo, ahí está el nombre y no me acuerdo cómo se llama. ¿Saben qué, chicos? Y evolucionen. Eso es, ahora sí, denle trámite a ese gigante Koshiro. Listo. Ya, necesito a mis pobres vejemoncitos. Pobre vejemoncitos, gente, son los que más sufren. Y se acabaron toda la madera, Dios santo, son una máquina de deforestación estos.
Estos atlantes son una máquina de deforestación, gente. ¿Cómo van por acá? Ahí está, ya cayó su segunda casa comunal. Por acá queda un par, pero ya pues asumo que eventualmente van a caer. Tengo miedo de que la otra torre me dispare. La idea es que esta torre no me dispare, gente. ¿Por qué están avanzando sin mi permiso? Salga de ahí, vecino. Salga de ahí. Ya, go. Así, denles trámite. Eso es, gente. Eso es. ¿Cómo ven por acá? Están construyendo otra casa comunal. No les vamos a permitir eso. No les vamos a permitir eso, gente. No les vamos a permitir eso. Ellos tienen que caer. Tienen que caer, pero ahora. Tienen que caer, pero ya. Por acá. Vamos por acá. Vendemos un poco de comida. Aprovechamos a los vagos. Ya tú vas a una granja. Ahí está. Vamos a luchar. Ya tienen que caer sus casas comunales. Eso es. Una más. No, lo mataron a mi pobre muchacho. Ya, gordo, ven por acá. Ya por acá los tenemos pues bastante. Bastante diezmados. Maten al que puedan. Eso es. Al que puedan. Necesitamos más gordos también. Necesitamos más behemoths. Salga de ahí, retroceda un poco. Salgan del rango de las torres, hay muchas torres. Eso es. Gordo, ven por acá. Ustedes siguen luchando ahí. ¿Qué pasó? ¡Ah! Destruimos la casa comunal. ¡Nice! No pudieron construirla. Ahí está, gente, lo que pega, mi buen behemoth, gente, mis buenos y poderosos behemoths. Por acá de frente. Faltan por acá más murmillos, necesitamos más oro, más murmillos. A las torres. Y están construyendo otra casa comunal, ¿no? Calmado. Retroceder. Ahora sí. Pelín. Maten a esos trabajadores. Ya están, cayó. No, lo están matando, ya no importa, pues no importa. Necesitamos también a los poderosísimos destructores. Unos cuantos destructores por acá. Siguen saliendo murmillos, perfecto. Maten a este tipo. Mátenlo. Nos va a destruir el. Nos va a matar al gordo, pero es que el gordo no corre tan rápido. Ahí está. Mátenlos. No puede ser que no podamos contra ellos. Están muy fuertes. Dios santo, necesitamos más behemoths, necesitamos más destructores y necesitamos más oro, gente. Ya se nos acaba el poder. Ahí está. Pégale acá, pues, antes de morir, muchacho. Eliminando al enemigo. Ustedes, gordos, vengan por acá. Vamos, que sí se puede. Vamos a mantener la producción. Y no los logramos destrozar, gente. No les logramos ganar todavía. Están muy macizos. Cae ni siquiera su mercado. Ahí está, sus casas están cayendo, pero no es suficiente. Yo lo sé, tú lo sabes, todos lo saben, como dice el amo. Salga de ahí, vecino. Un gordito, ven por acá. Caen sus unidades, pero caen sus unidades, están muy fuertes. Gordo, vamos. Tú puedes, muchacho. Le den. ¿Dónde está? ¿Dónde está Castor, por cierto? ¿Por qué están matando trabajadores? ¡No! Ya, ven a la fortaleza. Acá mejor. Todos acá, aprovechando que están cerca, todos acá. Me da ganas de usar. Vamos a usar acá. ¿Qué importa? Ya lo tenemos más. Ah, sí, nos falta esto. ¡Oh, nos falta esto! ¡Claro que nos falta esto, gente! ¡Claro que nos falta esto! ¡No! ¡Falta más! Ya, pero sí. ¡Qué macizo su centro urbano! Ya, los destructores tienen que darles con todo. ¿Cómo va la situación por acá? Perfecto. ¿Cuánto
falta, Dios santo, qué fue, qué durísima esa cosa. Para que llegaron mis muchachos, sigan peleando, chicos, sigan peleando. Ya cayó su santo urbano. Ya cayó su santo urbano, gente. No hay mucho más que pueden hacer, creo, de momento. Creo, no estoy seguro. Por acá la torre es nice. Eso es, vecinos, eso es. Listo. No podemos destrozarlo, gente. No les podemos ganar todavía. No importa. No importa. ¿Dónde están mis magos? Y asumo que están todos a nombres. Efectivamente, ya habían terminado de acabar. Bueno, se habían terminado todo el bosque. Amigos del escudo, por favor, ayúdenme por acá. Castor, si muere, va a ser por tonto. Ya no me preocupo por Castor, gente. Castor siempre se muere por tonto. Dejen de corretear aldeanos, por favor. Dejen de matar civiles. ¿Se dieron cuenta? O sea, estas torres, yo estoy seguro que estas son torres egipcias. Pero son torres egipcias, sí. Pero cuando tú las destruyes, se vuelven torres nórdicas por alguna razón. Miren, y se vuelve una torre nórdica y se cae. Lo logramos vencer. Derrotamos a la bestia. Eso es. Ya llegaron mis muchachos, ya llegaron The Boys. Acá están The Boys. Agarran con The Boys. Siempre te digo The Boys, no sé por qué. Fuertísimos, ya valieron Pepino Cósmico. Ahora, pues falta la misión, como se diría, principal, entre comillas. Oh, lo logramos. No puedo creer que se demore tanto en construir un asentamiento atlante, gente. Es demasiado. Estoy ahí, demasiado. Esto. ¿Cuánto falta? Ahí está. Termina. Róbense sus granjas. Eso es, róbense sus granjas. ¿Qué pasó? Ahí estás ahí. Ya. Ok, tú por acá. Tú vas de otro templo por acá. Y ya estamos. Ya nos robamos su imperio. Ahora solo falta lo principal, que es, pues, colocar los... La misión en sí es colocar los templos en esa zona, pero... Pues, asumo que ya... Ya lo lograremos. ¿Saben que algo me pregunté siempre es que no se podía llegar a este lugar, gente? Era un poco difícil, pero tienes que ganar, pues, ya con estrategia en esa zona. Los vencimos, vecinos, y a mí no era imposible. A ver, ¿dónde está mi amigo, el buen Castor? ¿Dónde está el buen Castor, gente? Castor. Para mí que está muerto. Acá está. Jiji. Róbate esto, Castor. Róbate esta reliquia. Por acá tú. Aquí, y tú. Esto es. Proteged la torre a toda costa. ¿Proteged la torre? ¿Qué torre? Ah, oh, comprendo. Comprendo, Otto, comprendo. Tú haste otro templo y otro templo. Listo. Ahí está. Ya cayó la torre. Todavía no cae esta cosa. No tengo arqueros, ¿verdad? Me faltan arqueritos acá para molestarlos. En ese templo sí tengo que usar esto, gente. O sea, la misión es poner mis templos aquí, pero ya, pues, habiendo destrozado a los atlantes que estaban en esta zona, ya me quito un peso, un gran peso encima, gente. Me quito un gran peso encima. Le bajan de uno en uno, no puedo creerlo, le baja de uno en uno al templo que está allí. Y no tengo unidades, no tengo arqueros, gente. Faltan arqueros. Ahí está, llega un arquero. ¡Corre, vecino! ¡Destruye esto! Dios santo. Literal, de uno en uno le baja la torre. Dios santo. Mientras tanto, vamos avanzando con las demás torres por acá. A ver. Aquí tenemos que usar esto. Hemos destruido uno de los templos de Odín. Es hora de poner un templo nuestro en su lugar. Sí. Ya va, vecino. ¿Dónde está acá? ¿Dónde está Castor? Acá está. ¿Dónde está el Pegasus? ¡Otro templo! Dos templos se mueren, gente. La pregunta es, ¿dónde está mi Pegasus, gente? Acá está el Pegasus. Pegasus Fantasy. Listo. Ahora sí podemos poner nuestros propios templos. Ya, este no lo tocamos. Este sí. Véngase para acá. ¡Oh! Lo estamos logrando. Mientras se teletransporta el templo, vamos hablando con ustedes, gente. Me distraje, lo siento. ¿Cómo están? Buenas noches. No lo puedo creer. Funcionó nuestra estrategia. Funcionó la 13-14. Al final no pudieron con nosotros.
pero al final, pues, avanzamos, gente, avanzamos. Hey, Seri, ¿cuántos intentos llevas? Me asusté por un rato. Vamos, dos intentos, gente. Vamos, dos intentos. Bueno, sí, vamos, dos intentos, sin considerar los de ayer. Jesús, ¿cómo estás, Jesús? Bienvenido, buenas noches. Gracias por conectarte. Benjamín, ¿cómo estás, Benjamín? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, amigo Antares? Dice nuestro amigo John. Pues, saludos, John, saludos, buenas noches. Guarda con fe, 2, final, versión 2. Saludos, ahí está Ken también, muchas gracias, Ken. Ahí está Warrior, ¿cómo estás, Warrior? Saludos. Antares, salud. Dice, no, vecino. Saludos, mi bro. Saludos, saludos, muchas gracias por compartir. Ahí está, parece que sí le hace, sí, recuerda que falta una misión más. Sí, 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 sí. ¿Sabes, David? ¿Cómo estás, David? Bienvenido, buenas tardes, buenas noches, perdón, buenas noches, gente. Uf. Hemos entrenado con Kamisama y funcionó, gente. Ahí está, dice, ¿qué dice acá? Buenísimo, buena estrategia, sí, gente, al final funcionó. Chechela, ¡oh! El Chechela apareció, vecinos, el Chechela apareció. Me puse una imagen especialmente para el Chechela para este momento, gente. ¿Dónde está mi imagen? Aquí está, gente. Cuando el Chechela aparece en tu stream, y esa rosa, así, gente, y esa rosa blanca, ahí está. ¡Oh, no puede ser! ¿Nos están ganando? No, no nos están ganando. Uf, me asusté por un segundo. Ya está el templo en su posición, vamos a llevar el otro templo ahora. Llevemos el otro templo. A ver, aquí, ahí está. Listo. Sigamos avanzando nuestras torres. ¿Qué pasó? Ah, verdad, tiene que terminar el templo. ¿Copos? Scopos, Etimos, Bulume. ¿Qué falta destruir? Ah, faltan destruir casitas. Hasta las casitas le vamos a derrumbar. Es que no nos podemos sacar aquí. La torre estuviera protegida por esa tormenta. Sí. Así es. Los templos de Odín circundantes lo han generado. Si sustituimos esos templos por los nuestros, la tormenta acabará. Eso es cierto. Si tú acercas cualquier unidad a la zona, muere automáticamente, porque es como si se lanzara el poder de rayos a cada momento y pues te hace chicharrón, te hace chicharrón. Por cierto, ¿qué quería decirles? No recuerdo qué quería decirles, gente. No recuerdo qué quería decirles. Lo olvidé, pero por completo. Ya tenemos dos templos. Vamos a intentar movilizar nuestro templo por acá. No, apágate, Otto, apágate. Ya, ah, verdad, quería leer esto, gente. Quería leer esto, a ver. El templo supremo de Odín en el plano terrenal constituye el centro del poder de Odín y su influencia. Construida por el propio Thor, la torre se erige al borde de un precipicio y es imposible acceder a ella con medios humanos. Está protegida por una tormenta perpetua con relámpagos que destruyen a todos los enemigos que se aproximan a ella. Avanza por tu propia cuenta y riesgo. Existen muchos otros templos, torres y santuarios similares a esta torre en zonas remotas y peligrosas del mundo. Siempre están protegidos por fenómenos naturales y criaturas guardianas, tanto mortales como inmortales. Dato curioso. No, mi torrecita no va a salir, gente. Mi torrecita se va a morir. Por cierto, ¿dónde está mi muchacho? Acá está, muchacho. Mi torre va a morir. Vamos construyendo otra. ¿Dónde está mi Pegasus, gente? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espérense, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? Ah, ingresos en oro. No quiero eso, gente. ¿Dónde está el señor? Acá está el Pegasus. Tenemos que investigar por acá porque no nos dejan mover, no nos dejan llegar a la zona. Tengo que usar el poder del vórtice. El vórtice se lleva todas mis tropas a un lado, pero ya sabemos que pelearles directamente a estos tipos es suicidio, gente. Es suicidio, así que tenemos que jugar a la 13-14, gente. Tenemos que jugar a la 13-14. Tenemos que hacer, pues, maniobras por ahí, maniobras evasivas. Dios santo, lo que quita esa cosa. Gigantes de hielo, una torre. ¿Dónde puedo poner mi torre? Ya intenté, es que no puedo pasar por ahí porque me va a caer un rayazo, gente, y me voy a morir. Me va a caer un rayazo y me voy a morir. A ver, ahora que están distraídos hacia ese lado, vamos a movernos para el otro lado, a ver qué podemos hacer. La idea es intentar llegar con Pegaso hacia esa zona. A ver. Niana. ¡Oh, sí pasé! ¡Corre, Pegaso! ¡Ahí está! Lo destruimos. Ya, ahora la idea es lograr poner nuestro templo sin que lo destruyan, gente. A ver. Vamos a ver si se puede. ¡El último templo ha caído! Pegasus, llévatelos. ¡Llévatelos, Pegasus! ¡Pegasus, no! Se murió, gente. Ahí está. Están pegándole a mi templo, pero mi templo está saliendo. Vamos, templo, tú puedes. Vamos, templo, sonda. Si el templo se construye, ganamos, gente. Se construyó. Ganamos.
¡Ganamos! ¡Maldición! ¡No ganamos todavía! Y espérense, calma, calma. ¡La tormenta ha cesado! ¡Podemos acercarnos a la torre! Allá, allá, así funciona. Ok, ok. Osto. A ver, vengan por acá, muchachos. ¿Qué quería hacer? Acá tenemos uno de estos más. Tengo que acercarme a la torre. No contaba con eso, pero ya sabemos lo que tenemos que hacer entonces. Vamos a llevar unos cuantos boys por acá. A unos cuantos boys y a unos cuantos murmillos. Ya listo. Perfecto. Perfecto, gente. Perfecto. Ya tenemos que acercarnos a la torre. Uf, con la justa, gente. Con la justa se construyó mi templo. Ahora tengo que llevar a mis fuerzas aquí, a la torre de Odín. O sea, a la parte superior ahí. Pues, a luchar, supongo. Así que las vamos a juntar y vamos a usar el poder del vórtice. Que quede conste que sí, que por A o B yo malgastaba el poder de vórtice. Bueno, las veces que me lo daban, hubiera sido letal, gente. Ahí está, salió otro Pegasus. Vamos a investigar con el Pegasus. Shlost. Mil de oro, que hay mil también. Ya, que se junten nuestros muchachos. Los vamos a convertir en héroes una vez que la población esté al máximo. Dice, por nuestros muchachos, hay una que te da un Pegaso y resucita y Silvana. Sí, sí, esa es, gente. Esa es justo la reliquia que estaba ahí, pues. La reliquia que estaba ahí es la que nos daba el Pegaso. Y se saludó hace un rato ignorado. Ficha, Chelisco. No te preocupes, Chachela, no, solamente que no sabía. Te están destruyendo la torre. Sí. ¿Qué misión es? Esa es la segunda, la tercera misión. No, la cuarta misión. La tercera o la cuarta misión de los Atlantes, gente, donde tienes que destruir la torre de Odín. Vamos a esperar a todos y ahí estamos al máximo. Nos falta por acá uno. Los vamos a evolucionar, gente. Por el poder de Grayskull. A ver, júntense. Primero a los boys. Primero a The Boys, gente. Ahí está. Macizos, gente. Sí, a los que macizos. ¡Qué macizos! Ahora a los pobres murmillos. Ahí están los murmillos poderosos. Por acá que nos falta. Estamos al máximo. Ahora sí, vamos a usar el poder de la teletransportación. Necesito que estén juntos. ¿Hay alguna postura para que estén juntos? No hay ninguna, gente. En todas se separan un poco. Así que vamos a tener que utilizar la teletransportación. 3, 2, 1. Vamos. Ahí está. ¡Adu! Ahí está, vinieron dos boys. Esos arqueros ya por gusto, pues los arqueros se van a morir. Pero ya los estos tipos, por ejemplo, se encargan de destrozar a las torres. Los boys también, gente de boys, son muy buenos para reventar torres. Pero peguen a las torres, no a la torre de Odín. Ahí está. Pégale, Otto, pégale. Ahí está. Pero péguenle acá, no le peguen a la torre gigante. Péguenle a las torres pequeñas. Bueno, a las torres normales. Como que baja el gordito, gente. Mi armadillo, parece un armadillo, baja bastante. Parece un Triceratops. Ya está. Pero no le bajo nada. Oh. No le bajo nada, vecino. No le bajo nada. ¿Hay alguna manera de ponerlos sin formación? Casi los mato. Pues no hay ninguna manera de. ¿Copos? De. Si se ve de ninguna manera, pues de que estén sin formación. No parece que podamos dañar la torre con nuestras armas. Solo el poder de Cronos puede dañarla. Nos ha dado un poder de deconstrucción capaz de acabar con la torre de Odín. Un poder de deconstrucción, gente. Oh, ¿qué es esto? A ver. De construir maravillas. Selecciona una maravilla enemiga para invadir para invertir el tiempo y deshacer su construcción. Oh, no. Me voy a sentir muy mal, gente. Lo siento. No. Espera, se nota mi maldición. No, vecinos. No. Se destruye todo. Creo que con esto sí ganamos. Ya se destruyó. Se destruyó. Ganamos. Ganamos, no lo puedo creer. Ganamos, gente. ¿Qué clase de Kirquincho es ese? Sí, gente, parece un armadillo. Quizá hay una que te da un Pegaso. Sí, justo la había usado. Los rayos que asustan a Antares están presentes. Sí, gente, los rayos me dan miedo. Zeus me da miedo. ¿Qué dice Pisa? Lajo, solo soy yo. Solo eres tú, Pisa. Está normal. No me asustes, Pisa. ¿De verdad se lajeó? No, está normal. Bueno, yo lo veo normal, gente. Yo lo veo normal. ¿Qué dice por acá? Cuando yo pasé esta misión, arrasé con todas sus estructuras, pero no había pensado en saltarme todo eso. Es que es lanzarse, gente. Una vez que tienes la segunda base, ya puedes crear tropas indefinidamente, porque ya no te van a atacar nunca.
y tienes que lanzarte y lanzarte y lanzarte, y bueno, puedes transportar tus edificios y construir tus tropas, pero a modo de hacerlo más práctico, pues hay que hacerlo. Si no, nos quedamos hasta mañana, gente. ¿Qué hora es? Ya son las 11, ya podemos avanzar un poco más de la siguiente misión. Vamos allá. Vamos allá, gente. Las antiguas... ¡Egipto! ¿Qué hacemos en Egipto, Nani? ¿Qué hacemos en Egipto, gente? ¿Tenemos noticias de las tropas que enviamos para ayudar a los griegos? Sí, mi reina. Han llegado y están defendiendo Sikios. Dicen que el ejército atlante se encuentra fuera de la ciudad, pero no está atacando. ¿Nani? ¿Reina Manra? ¡Arcantos! ¡Qué macizo! Cielos, he venido para avisarte. Los atlantes están a punto de atacarte. ¿Nani? Nuestras tropas ya se han encontrado con ellos en Grecia. En Grecia no, aquí. Con tu ejército fuera defendiendo a los griegos, los atlantes han decidido atacarte aquí, en tu hogar, ahora que está indefenso. Tenemos que prepararnos. Los atlantes te quieren dar una lección por oponerte a ellos. Intentarán capturar las cuatro reliquias que tienes en estas tierras como señal de su dominio. Detenedles. No tenemos mucho tiempo. Los atlantes llegarán pronto. Ok. ¿Qué tal, Dan? Sí te leí, Danor, sí te leí. Las cuatro reliquias antiguas de estas tierras otorgan grandes bendiciones a estas gentes. Debemos conseguirlas. Estamos atrapados en la edad heroica. Y no tendremos poderes divinos hasta que capturemos las reliquias de estas tierras. ¿Seré tonto? Acabo de convertir a mis muchachos en héroes, gente. O sea, ya le malogré la vida a los nórdicos y ahora tengo que malograrles la vida a los pobres egipcios, gente. Qué mentira. ¿Y este tipo? ¿Y este tipo? ¿Y por acá? ¿Cuántos accesos tenemos a la base? Ya tenemos uno. Poder este antiguo templo de Cronos, colocando más murallas alrededor. Listo. Ya, por acá, murallas, perfecto. Por aquí, también murallas. Por aquí, también murallas. Murallas por todo lado, gente. Murallas por todo lado. La pregunta es, ¿podremos resistir el ataque del enemigo? Ah, mira, por acá podemos poner algo. Acá hay un templo. Oh, acá hay un templo. Acá hay murallas, acá hay un templo. Ya, perfecto. Perfecto, perfecto. Que termine de construir él. Listo. Por acá, hazte murallas por aquí. Retrocede por acá. No se suiciden, por favor, no se suiciden. Por acá tú también hazte murallas. Listo. Por aquí como vamos. Ahí está, falta terminar ese centro urbano todavía. Ya se ha terminado esto, sí. Entonces, vamos con una torre. Las torres. Las dichosas torres que nos salvarán de todo el mal. Solo espero que este lado del continente no tenga conexión con nada, porque si tiene conexión con algún otro lado, gente, me van a derribar el centro urbano tan rápido como lo construí. Ya está, esto ya está. Hagamos otra torre por acá. Y tengo que empezar a sacar unidades ya, rápidamente. Asentamiento terminado. Listo. Ya está, hazte otra torre por acá. Listo. ¿Sigo con Cronos? Ojo que sigo con Cronos, eso quiere decir que todavía pues puedo transportar mis edificios. Vamos a hacer por acá dos de estos. ¿No me alcanza? ¡Ah, no tengo madera! ¡Oh, no tengo madera! Vamos por acá, muchachos. Hace maderita. ¿Tú ya terminaste? Todavía no terminas, ¿no? Ya. Calmado, vamos guardando. Vamos guardando. Okay, en la anterior misión al menos más o menos como que sabía lo que me esperaba, pero ahora no, gente, ahora no sé lo que me espera, no tengo la menor idea de qué es lo que va a suceder. Estoy pues... ahí está, me lanzaron el scan, gente, me lanzaron el scan. Tú también, recoge esta comidita. Muy buena. Me preocupa de sobremanera por dónde puede atacar el enemigo. Si bien las tres áreas están cerradas, eso no me asegura de que vayamos a sobrevivir. Vamos a crear más trabajadores quizás para... No digo... No, gente, maldición, ¿dónde está? Maldición. No, Goku. Ya, ¿sabes qué? Barquito, ven por acá. Vamos a intentar salvar a los demás. Cancela, 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 cancela.
como vos. Ya, escapen, escapen. Si pueden escapar, escapen. Corran, corran, corran. Ya se murió, se murió. Corre, corre, corre. No importa, pues. Perderé el centro urbano, gente. No. Debemos prepararnos para ataques navales y desembarcos. Ok. Eso para variar, gente. Eso para variar. Para variar eso, eso más. Construye. Ya, mi centro urbano ya cayó. No voy a poder contra tanta unidad mítica. Tengo que seguir preparándome por acá. Unos cuantos murmillos más. Aquí ya está esto. Pondremos una torre también para defendernos de cualquier ataque enemigo. Y se viene, gente. Y se vienen los enemigos por acá. Oh, se vienen muchos hombres escorpión. Ya, transfórmense. Listo. ¿Es en serio? Vamos, 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 torrecita, vamos, torrecita. Vamos, eso es. Ya, sigue por acá. ¿Dónde está mi barquito? Acá está mi barquito. Terminen eso. Ya está. Sigamos por acá. Hace un par de granjas. Tú también hazte una granja por aquí. Sobrevivimos. Pero pégale acá. Pégale. Eso es. Perdí a todos mis pobres amigos los... Oh, y vienen más. Y vienen más vecinos. Y vienen más. No estoy preparado para esto. No estoy preparado para esto. No, que vamos a tener que reiniciar, por cierto. Por cierto, la encuesta anterior. Todo terminó con la mayoría de votos en 3 intentos, gente. Al final fueron 2, pero bueno. Vale como 3, supongo. Así que está bien. Vamos de nuevo. ¿Cuántos intentos? No. ¿Cuántos intentos nos tomará esta misión? A ver, esta misión. Esta misión. Ay, no puede ser. A ver, vamos con 1, vamos con 5. No, bueno, 4 no. ¿O sí? No. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡No, Goku! ¿Qué hice? Ahora sí. Oh, Dios santo. Ya 5 y 5. Listo. A ver, chicos, voten. Ya, de por sí esta va a ser un remake. De por sí esta va a ser un remake. Ya está dicho que esto va a ser un remake, gente. Ya está dicho que esto va a ser un remake. Oh, Dios santo, iban a ir por donde están. Por donde estamos vulnerables. No. Ah, son los que se dieron la vuelta por el otro lado. Ok, ¿qué nos lanzaron? ¿Serpientes? Okay. No, salga de ahí, vecino, salga de ahí. Se dieron toda la vuelta, ¿no? Construye, construye, autoconstruye. Vamos a sacar más tropas. No tenemos nada, repito. No tenemos nada. Pero se escapa, oh, se escapó. No, muere. Las unidades míticas son el problema. Ah, no puede ser. No tenemos oro. No tenemos oro en la zona, gente. No tenemos oro en la zona. Este está trágico. Ya valimos, papinos. Pelea, pelea, pelea. No te rindas. ¿Estos qué son? ¿Estos qué son? ¡Espadachín de Kefresh! ¡Espadachín de Kefresh! Les juro que primera vez en mi vida que veo este tipo de unidad, gente. ¡Espadachín de Kefresh! De verdad que jamás en mi vida he visto esta unidad. El Kefresh era una especie de espada con punta curva originaria en el Antiguo Egipto, supuestamente a partir de las hachas de guerra, cuya longitud podía llegar a los 60 centímetros. A pesar de su temible apariencia, el filo interno del extremo de la hoja era romo, lo cual permitía que además fuera usado como gancho o garrote. Los Kefresh también se empleaban como armas ceremoniales, pero en este caso no tenían afilado ninguno de los bordes. Pero... ¿De dónde salió este tipo, gente? ¿De dónde salió este tipo? Tú
ustedes también salgan. Defiendan su pueblo. Defiendan su pueblo. Repara, otro, repara. En teoría ustedes pueden. Vamos, que sí pueden. Eso. Pégales estos tipos. Eso es. Dios santo. Y lo peor es que no tengo oro, gente. Pues habrá que improvisar con el mercadito. Yuji. Y lo peor es que me van a hacer drops también. Ese es lo malo. Oh, no puede ser. A ver, esta cosa cuesta oro, esta cosa cuesta madera, y no tengo ninguno de los dos recursos. Asumo que tengo que vivir a punta de comida. Dios santo, gente. Aquí también podría cerrarme, pero tendría que proteger 6 posiciones. Dios santo. Tengo una idea. Gente. Si es que la lógica sigue siendo la misma. A ver, pienso. ¿Quién más está vagando? Acá tenemos un pack. A ver, por acá. No vamos a atacar. No vamos a aguantar otro ataque, gente. Oh, no. Lo olvidé. No, es para acá. Para acá, corre. Nos van a matar esas serpientes. Oh, nos van a matar las serpientes. Defiende, torre. Defiende. Ya se salvaron. Ya déjeme pasar. No la vamos a hacer, experiencia. Hay que pensar una mejor estrategia, gente. ¿Qué podemos hacer? ¿Cerrar esto? Son puros lanceros. Arqueros, lanzadores de hachas y paspitas, lanzafanáticos. Pregunta seria, ¿puedo construir fanáticos ahora o no? Ya, gente, no, tenemos que reiniciar la partida. No. No, gente, sería el segundo intento con fe. A ver, ¿qué hice por acá? Con razón nunca lo vi. ¿Qué hice? Esos espachines son carne de cañón, solo sirven contra aldeanos. Pero igual, gente, igual nunca los había visto jamás en mi vida. Bienvenido Julio a Antares Force, bienvenido a la familia. Sí, es que el problema es que pueden variar en cualquier momento. Sí, ya lo sé, pero ya perdí la otra base. Vamos a ver qué procede, gente, con fe. Esos espachines son carne, eso sí lo leí. Esta unidad es nueva de la versión extendida. Cada civilización tiene una unidad nueva. Tiene una unidad nueva, Nani. Como consejo, te recomiendo hacer el asentamiento de arriba y amurallar por la derecha. Es que el problema... también atacan en el asentamiento de arriba. Y el asentamiento de arriba es mucho más difícil de proteger que el asentamiento de abajo. Ese es el gran problema. Si tomo el de arriba, me van a atacar arriba y también me van a destruir todo como acaba de suceder, por más que no ponga pues el asentamiento aquí. Hasta que dice, Antares, no, dice, tú no tengas tu economía junto al templo, centra tu economía y protégete en la otra isla en la que esté el templo sobre, saca torres y murallas cerca del templo, no en las entradas. Solo en el templo. Ya. Solo en el templo, podría ser, es una buena idea. Solo en el templo, es que el problema, gente, es que me van a rodear siempre. Las 4 reliquias antiguas de estas tierras otorgan grandes bendiciones a estas gentes. Debemos conseguirlas. Estamos atrapados en la edad heroica. Y no tendremos poderes divinos hasta que capturemos las reliquias de estas tierras. ¿Ven por acá? ¿Destruye esta cosa? Burek, Yuji. Podemos proteger este antiguo templo de Cronos, colocando algunas murallas alrededor. ¿Quién lo ataca? Pelea de sacerdotes, gente. Pelea de sacerdotes. Pelea de inválidos. Pégale, Otto, pégale. Ah, está muerto. Perfecto. Ustedes vengan por acá. Vamos a defendernos como sea, gente. Gastaremos lo que tengamos que gastar, pero nos vamos a defender. No sé si defender. ¿Y por qué vino un...? Ni siquiera comenzamos y ya nos están asediando. ¡Salga de ahí, soldado! ¡Ay, no! Eso es. Aquí. Uno más. Muerto. Ni siquiera terminamos y ya comienzan los guamazos, gente. Vamos a poner acá esto. ¿Qué pasó? ¿Quién vino ahí? Ni siquiera vi quién vino por la zona. Vamos por acá.
acá, cerramos esto. Aquí, sí. Esto por acá. Es que si no cierro acá. Vamos a concentrar. Me gustaría, es que si me cierro, si concentro la economía aquí, vamos a tener que cerrarnos y protegernos aquí. Y pues de todas maneras voy a tener que defender el templo. Y en el templo la cosa se va a poner picante. Y siento que va a ser una muy mala idea. Y ahora clásica, construye a este lado. Sí, díganme que tengo fanáticos. No tengo fanáticos. Bueno, no puedo pasar a la siguiente edad tampoco. ¡Maldición! Maldición, gente. No tengo fanáticos, no puedo pasar a la siguiente edad. Esto es una tortura. Listo. Una torre por acá. Por acá el centro urbano es uno que defiende. Oh, no. Por acá con una torre también. Ya. Burek Mac. Termina esto. El antiguo templo de Cronos no admite cambios en el tiempo como los edificios normales. Ya lo sé. Otra vez nos lanzaron el. Nos lanzaron el scan. Ahí está la lluviecita. Por acá. Construye esto. Nos lanzaron las serpientes. Oh. Ya, no hay problema. Podría ser aquí para defender ambos lados. Ah, Dios santo, ya. Yeah. Ahí vienen. Prepárense, porque vienen con todo. Aquí también. Lopos. Debemos prepararnos para ataques marines y desembarcos. Estoy olvidando los desembarcos, gente. Estoy olvidando los desembarcos, pero por completo. Que caigan estos tipos. Que caigan rápido, por favor. Ya. Y vienen bastantes. Tú ven por acá. Quiero que veas esto. Tú hazte ya la base para sacar unidades de combate. Por acá necesitamos las murallas. No, mejor aquí nomás. Y así nos hacen un desembarco brutal, pues ni modo. Y vienen por abajo. Termina rápido, que nos caen todos. No lo mataron. Oh, no. Se murieron. Ya, sale ahí, vecino. No tenemos para poner ni una miserable torrecita. Lamentablemente. Dios santo, ¿será que moriremos de nuevo? Lo más probable es que sí. No tengo. Ahora sí tengo para mi mercado. Ya ven para acá. Construye tu mercado. No tenemos para el mercado, gente. ¿Qué hacen ustedes ahí abajo? ¿Quieren morir? Vengan hacia acá. No, se van a morir ustedes si van hacia ahí. Y se van a dar casi en toda la vuelta. De paso, investigamos qué hay por ahí. Dios santo. Ellos estaban acá y decía, ¿dónde están mis muchachos? ¿Dónde están The Boys? ¿En qué momento se murieron? Decía yo. Tienes que proteger sí o sí el templo. Sí, tengo que proteger sí o sí el templo, gente. Si el templo muere, muero junto con el templo. Si el templo muere, muero junto con el templo. Y creo que ya descubrieron mi punto débil. Ya saben que por aquí no tengo defensas. Vamos, torrecitas. Tráiganlos para acá, no peleen. Que se mueran con las torres. Burek, Mac, Skopos, Yuji, Oso,
Muéranse. No se mueren, no. Yuji. Ya están. Uff, llegaron más justo en el peor momento. Tú solo repara, Otos. Tú solo repara, Otos. Tú solo repara, no te preocupes por nada más. Nos atacan, nos atacan. Hazte una torre por acá, lo vamos a necesitar. Repara, Otos, repara. Al alacrán. Eso es, al alacrán, eso es. Ya, así se puede, gente, así se puede. Vamos con C2, guardadísimo. Dime, ¿tú sangras? Eso es. Ya estamos con las llamitas. Más trabajadores. Necesito, no tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar. Más murmullos. Necesitamos más granjas, necesitamos de todo un poco. Vecinos, necesitamos todo un poco. Ya tú ya terminaste. Ustedes vengan por acá. Tálense estos arbolitos. Tú ven por aquí. Hazte una poderosísima granja más. ¿Por dónde? Ah, sigue por acá. Sale ahí, sale ahí. Recuerdo si yo me quedaba enviciado. Saludos para el dios del trap. Ahí está. Saludos, amigo Freddy. Buenas noches. Oh, Dios santo. Sale de acá, vecino. Sale de acá. Oh, no. El problema van a ser las condenadas esfinges, gente. Esas esfinges del mal son el gran problema. A ver. ¿Ven para acá? Oh, no. Y se mandaron otra lluvia, gente. Se mandaron otra lluvia. Nice. Repara, repara. ¿Cómo por acá? Ya está. Repara esto. Tú ven por acá. No te mueres. Ah, esto tiene para curarse. Oh, tiene para que se regeneren. No, Goku. Solo recupera eso. Párate aquí. Ya, pues lento pero seguro estos tipos van a caer. Ah, no. Oh, no. Ya, que se queden ellos ahí, que se queden disparando. No voy a hacer ningún problema, no voy a hacer ningún efecto. Vamos. Los atlantes son buenos, como les digo, pues amurallándose, así que vamos a hacer que le hagan honor, pues es un hombre. Oso. Ahí está. Ya los tenemos, gente, ya los tenemos. ¿Qué nos falta? Aquí hay unos cuantos más. Ya, bueno, no pasa nada. Que se queden ahí. Que se queden bujeados ahí. No me hace ningún problema. Ojo, que hay un montón de unidades egipcias por allí. Oh, Dios santo. Ya. Calmado, sentado debajo de un árbol. Y ojo que no puedo pasar a la siguiente edad. Por si es que me preguntan por allí, Antares, ¿por qué no pasas a la siguiente edad? ¿Qué te pasa? ¿Te falta una neurona? Pues sí, muchas gracias, por cierto, amigo Freddy, por las estrellitas. Gracias por pasar. ¿Qué dice Marisol? Dice, yo opino que sería mejor quedarte en la otra isla que tiene más recursos que estar adelante. Eso es cierto, es que el problema es que tengo que defender este templo. Si no tuviera que defender el templo, yo me hago pues la base aquí. Que por cierto, ya se la están tomando estos desgraciados. Si no tuviera que defender el templo, yo tomo la otra base, gente. Yo tomo la otra base. Sin miedo, yo tomo la otra base. Pero no es así, Nemo, no es así. Lamentablemente no es así. A ver, por acá. Repara que se cae la muralla. Ah, tú ya estás por acá, ¿no? A ver, ¿tú qué vas a hacer? Tú vas a hacerte... hacerte otra torre, otra fortaleza, otra torre, gente. Otra torre por acá. Y lo volvieron una ciudadela. Bueno, volvieron algo una ciudadela. Ya, también me falta lo que es después de la torre. Vamos a construir por acá. Vienen, gente, vienen por acá. A los escorpiones. Eso es, a los escorpiones. Se cae. Ahora. Eso es, gente. Por aquí también vienen. Ya son puros soldados, no hay problema. Por acá, pégale a la esfinge. Termina rápido. Ya, repara, vecino. A la esfinge. La esfinge nos va a destruir todo. Rompe, digo, repara. Eso es, repara aquí también. Ahí quédense ahí. Ahí está, por aquí. Ojo que por aquí se está cayendo todo. Ojo que por aquí se nos cae la mentira. Oh, no.
para, si cae perdemos, si cae perdemos, si cae eso perdemos. Si cae eso perdemos, gente. Si cae eso perdemos. Parece que lo vamos a controlar. Ahí está, sí, sí lo vamos a controlar. ¡No! Peleales. Peleales. Tú también eres fuerte. Tú también eres fuerte. Tú también eres fuerte. Vamos, vamos. Tú también eres fuerte. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede, vecino. Sí se puede, sí se puede. Mejoramos estas cosas. Reparen, reparen, reparen. ¿Se murió? No se muere ese tipo. ¡No! ¡Es en serio! ¡No, Goku! Y justo lo terminamos. Ya, pues. Construye, construye. Construye, construye. Hay que reparar todo lo que se pueda reparar. ¿Pero qué pasó? Lo acabo de construir. ¿Cómo es que está cayéndose a pedazos? ¿Cómo es que se está...? A ver, conté estas cosas que son buenas. A ver. Caballería y Huskar. Ok. Vamos a ver unos cuantos comentarios. ¡Oh, que se viene un drop! ¡Oh, que se viene un drop! ¡Uf! Se venía un drop. Se venía un drop, vecino. Se venía un drop de la muerte. Pégales, 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 pégales. Que no se tumben, que no se tumben la base. Vienen estos tipos también y vienen por el otro lado. ¡Oh, vienen por allá! Fuimos, gente. Ya valimos, pepino. ¿Puedo subir? Muchachos, contario, ven por acá. Uy, 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 se vienen todos, gente. Oh, se vienen todos. Ay, se vienen con un cocodrilo con rayo láser. Olvidé por completo la parte superior. Más contarios, más contarios. Sale de ahí, sale de ahí. Pégale ese. ¡No! ¡Ese cocodrilo! Al final el cocodrilo nos ganó. Si se puede, que si sí, aguantamos. Dios santo, gente. Ya, estuve por acá. Destruye este tipo. Necesito más contarios. ¡No! ¡Un Anubis! ¡Mis cabritas! Oh. Es que problemas son estas. Es problemas son estas. Repara, repara, repara. Repara esto también. Ahí está, ya, ya, ya. ¿Sí los controlamos? No los controlamos, gente. No los vamos a controlar. Se metieron nuevamente. Cerrar por aquí. Creo que cerrar aquí cerca también sería una muy buena opción. Mis llamitas ya se murieron. No tengo con qué hacerles contra ahora. No tengo con qué hacerles contra. No tengo a Castor. ¿Cierto? ¿Qué pasó con Castor? Pregunta seria. ¿Qué pasó con Castor? Alguien que me diga qué pasó con Castor. Alguien que me diga qué pasó con Castor, gente. Alguien que me diga qué pasó con mi amigo Castor. Alguien que me diga qué pasó con Castor. Burek. Alguien que me diga qué pasó con Castor. Se supone que Castor debe estar aquí ayudándonos, pero no está, vecinos. No, ya valió, Pepino Cósmico. Ya valió, Pepino Cósmico. Ah. Demonios, gente. Maldición. ¿Qué tal, amigo Artzer? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Sí, sí, tengo que proteger el templo. Si extiendes mucho el frente de batalla, faltarán recursos. Eso es cierto. Más cerca al templo, Antares, literal, junto al templo. O sea, al ladito. Yo también pienso eso, gente, pero es que... claro, de alguna manera me conviene defender todos los frentes en un solo... de un solo intento. Podríamos hacer todo al ladito del templo. Pero es que igual... A ver... Ignorar el centro urbano, cerrar allí, cerrar al otro lado, luchar en el medio, cerrar por arriba junto al centro de mando. ¡Ah, maldición! Pero se vamos a cargar desde el otro lado. ¿Desde dónde la dejamos, gente? ¿Desde dónde la dejamos? Aquí. Ya. Vamos por el tercer intento. Vamos por el tercer intento. Vamos a cerrarnos en otro, como dicen, pues un poquito más cerca, y tienen razón de alguna manera. Por acá, hasta aquí, pues, ¿por qué no? Y aquí vamos a hacerle otra muralla desde aquí. No me alcanza, gente. Ahora sí. Por acá, desde aquí, hasta aquí, gente. Hasta aquí de momento, te vengo por acá.
Y esto que caiga no importa. Abrimos la puerta para las llamitas. Necesitamos más soldados. Vamos a sacar contrarios. Creo que los contrarios van a ser la mejor opción en este momento. Pasen, llamitas, pasen. Por acá, Otto, ven por acá. Señores arqueros, vengan por acá. Amigos míos por acá. A ver, llamitas, muévanse, muévanse. Quiero comentarios. Skopos. Burek, Yuji. Burek, Skopos. Lo raro de las murallas es que hay que repararlas por completo, gente. Cada una por separado, perdón. Skopos. Listo. Por aquí también. Las llamitas están bien. Sí, ¿por qué no? Por acá. Repara esto también. Maten esas cosas. Perfecto. Ya están tomando esa cosa. Vamos a necesitar defensas por aquí. Tenemos a los contrarios, no creo que, obviamente los contrarios no van a ser suficientes para esto. Ni modo, gente, ni modo. No podemos hacer nada más en momento. Es lost. ¿Qué fue? Ciudadela, tranquilo, calmado, sentado debajo del mundo. Más bien quiero esto, me falta comida. Yuji, chico, hazte por acá. Una granja. Y necesito esto para aguantar los ataques enemigos. Oh, hablando de ataques enemigos. No, vecinos, ustedes no tienen que caer. No peleen todavía. Necesito uno de frente a ustedes para que repare esto. ¿Cuánto le falta para desarrollarse? Ni siquiera lo empecé a desarrollar de unos. Eso es. Aquí el hombre escorpión. Vamos. Caigan bajo el poder del señor Antares. Necesitamos más arqueros también. Oh, Dios santo. Para esto. Ahora vienen por arriba. Arriba sí los podemos pelear, creo. Los caballitos. Está el reparador. Señor reparador. Eso es. Sale de ahí. Ya estamos listos. Sí, perfecto. Ya cayeron todos los enemigos. Sí, ya cayeron todos. Absolutamente todos. Más arqueros por acá. Lo mejoramos. Creo que mejoramos a la caballería. Perfecto. Seguimos un día más. Mejoremos esto. O no, no tenemos suficientes recursos. Más trabajadores. ¡Lo mataron! ¡Maldición! Esa no era parte del trato. 150 cuesta esa cosa, ¿no? Es que estamos siendo, pero acosados durísimo, gente. Durísimo. Nada que no podamos manejar, creo. Estamos al borde y digo nada que no podamos manejar. Ya, ¿qué nos falta? Nos falta armería, gente. Nos falta la armería para mejorar nuestras torres, nuestra armadura, defensa y todo lo demás. Lo bueno es que los contrarios al menos están en campeón, en medio. Miren para arriba.
Scopos los. Más los, más los, es los, es los, Yuji. Ustedes le ganan, ustedes le ganan, ustedes le ganan cuando hay, ustedes le ganan. Eso es. Mátelos. Destruyanlos. A los picadillos. No se van a ganar tan fácil. No se los vamos a dejar tan fácil. Ya no tenemos madera tampoco. Ya no tenemos madera tampoco. Efelisco. Efelisco, Efesión. ¿Copos? Sale de ahí, sale de ahí. Suficiente, suficiente. Suficiente. Se encargan las torres. Por aquí hay Anubis. Anubis, un ciervo de Anubis. ¿Copos? Tenemos un ligero problema. Houston, tenemos un problema. No tenemos recursos. ¿Tú ya estás? ¿Qué es esto? A ver, pensé. Leto conserva, convoca a Hefesto para endurecer el acero de los autómatas y hacerlo menos. Eso yo no quiero nada. Burek. Si en estos tipos no tenemos rango, no tenemos rango. ¿Los sátiros serán una buena opción? Yo creo que sí. No, mejor gente, mejor sigo mejorando mis contrarios que no cuesta nada. Yuji. Mejor sigo mejorando mis contrarios que no cuesta nada. Y necesito esto. Ay, oso. Esto nos falta. Efectivamente. Eso tenía que pasar. Eso estaba justo como lo predijo el conde. Ojo, que se viene un drop. Se viene un drop. No tengo caladrias, no tengo caladrias. Tengo esto, sí, pero no tengo mucho oro, así que tengo que aprovecharlo al máximo. Quizás podría irme acá y robarme todo ese oro, gente, aunque perdí mi barquito, pues lamentablemente. Se viene el drop, se viene el drop, se viene el drop, se viene el drop. Mátenlo, 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 mátenlo. Uff. Se cayó, pobrecito. Ya. Tenemos que mejorar la economía. Estamos bastante mal. Nos faltan más contrarios, quizás. Sí, gente, nos faltan más contrarios. ¿Copos? Señores contrarios, hagan lo suyo. No. Transfórmate. Listo. Este es un buen momento para tener a los poderosísimos, ¿cómo se llama, gente? Para tener a los poderosísimos, Behemoths. Ya los Behemoths valieron pepino cósmico y pues prepara. Gracias. Contrarios unidos jamás serán vencidos. Eso es. Tanto rango esa cosa, no lo puedo creer. Bueno. Necesito manos, gente. Necesito más manos. Estoy pero malísimo. Ya se acabó esto, ya vengan por acá. Burek. Tú. No tenemos madera. No tenemos. Oso es lost. Espérense. Así. Exacto. Ya. Hazte otra de estas. Aquí, Oso. Repara esto que se nos cae la base. ¿Copos? No puedo avanzar, no puedo hacer nada, gente. Oh, Dios santo. Y lo peor es que sigo teniendo las unidades del inicio. No tengo ni siquiera las catapultas. ¿Copos? No tengo nada, gente. No tengo absolutamente nada más. Esto cuesta oro, ya. Bueno, al menos esto cuesta madera. Bueno, oro y comida. ¿Yuji? Oso. Ya, hasta una casa solariega por acá. Vamos a explorar con ello. Vamos a cambiar un poco de comida. Un poco de oro. Un poco de comida. Ahí está. Burek, no me alcanza. ¿Copos? Burek, Yuji. Mac, Yuji. Eslos, Yuji. Yo me pregunto, ¿por qué no me dieron a Castor? ¿Por qué me dejó Castor? Mac. Uy, se vino un ejército bastante fuerte. Por acá, todo bien por acá. ¿Copos? Ojo, que se viene un ejército bastante macizo. Ellos tienen que destruir las máquinas de asedio. Ma, pero,
¿Por qué? Yuji, Yuji, Copos, Lo, Bure. Yuji, Mac, Mac. Yuji, Yuji, Mac, Yuji. No. Yuji. Tiene que caer esa cosa. Tiene que caer esa cosa. Ya listo. A luchar. ¿Copos? Oh, son demasiados vecinos. Creo que esta vez nos tocará caer a nosotros. ¿Copos? Ahí está, le dimos vuelta al tipo ese. Por acá a los hombres escorpión también tenemos que darle vuelta. ¿Copos? Pelea, Otto, pelea. ¿Copos? Sí. Burech, no. Killers, okay, Poros, no, bueno, esta vez vinieron con unidades anti caballería. Mata a ese escorpión, por favor. Eso, mata a otro escorpión. Eso, sigue. No te rindas, Altares. Vamos, Altares. Y nos atacan por el otro lado con una de esas cosas. Ya se acabó. Oh, ya se acabó. Trato de atacar con caballería y armas de asedio, ok. Están perfectos los tipos esos. Y sí le baja bastante, gente. Los contrarios son la mejor opción, creo, en esta situación. Bure. Se cayó. Que nos tumban, que nos abren, vecinos, que nos abren. Se cayó. Yo escuché que se destruyó algo. No tengo la menor idea de qué, pero se destruyó algo, gente. Yo escuché que algo se destruyó. Vamos a cambiar un poco de comida por oro y vamos a mejorar nuestras murallas. Oh, Dios mío. Ah, destruyeron esto, ya vi lo que destruyeron. Pero mátalos. Oso, no puede mi torre contra esos tipos. Pero mátalos. Oso, Goku. Es que están bien malos, gente. No matan nada a mis muchachos. Y se viene otro ejército. Yuji is lost. Creo que otra torre por aquí. Estaría bien. Yuji. Es lo más, Yuji. Necesito esto. Bure. ¿Copos? Destruyanlos. Yuji. Es que no me puedo mover. El problema es que no me puedo mover. Ese es el gran problema, gente. El gran problema es que no me puedo mover de la base. No me dejan salir. ¿Copos? No me dejan salir. Ya puedo llenarme de contarios. Voy a darme de contarios. Sí, con eso no hay problema. Yuji. Solo, ojo que solo tengo que robarme las reliquias, gente, nada más. Solo tengo que robarme. Guardé ese 4 reliquias en el templo y nada más. Solo tengo que robarme las reliquias. Nada más. Yuji. No. Son demasiados. Regresen. Y justo vienen los otros. Mal momento para atacar, gente. Mal momento. Es en serio. Entren. Dios santo, quedaron muy poquitos. Quedaron demasiado poquitos, gente. No puede ser. Toca la campana. Toca la campana, que nos cae el enemigo. Vamos. Yuji. El poro flash. Bure. Destruyan esa cosa. Bure.
menos. No, se metieron a la base. Se metieron a la base, vecinos. Se metieron a la base. Pegue, pegue. Más contrarios. Llévenselos, llévenselos. Si pueden llevárselos, llévenselos. Es que estas cositas son molestosas, pero bajan demasiado. Y son muy rápidos. Bueno, la estrategia de... Estrategia de correr y esconderse funciona perfectamente. No, para acá, para acá. Es que esa porquería no puede ser. Toca. Solo quiero destruir esta torre cae y nos salvamos. Maldición, tienen a los lanceros pesados, ese gran problema. Se cayó, eso es. Ya terminen de matar a los demás. Tipo, intento construir en mi cara, gente. En mi cara sin miedo al éxito. Ay, ay. Estamos en un punto donde no hay mucho que pueda hacer. Mi cerebro no me permite pensar más. Saludos, Josué, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Vamos por el tercer intento. Sí, vamos por el tercer intento. Saca autómatas para ahorrar recursos porque se reparan ellos. ¿Verdad? Los autómatas se reparan a ellos mismos. ¿Por qué lo olvidé? Los autómatas son muy buenos para estas situaciones. Entra por aquí. Tú puedes hacer nada. Ahí están los autómatas. Los poderosos autómatas, los había olvidado, pero por completo a mis amigos los autómatas. Y lo peor es que le pegan al cuadradito donde no estoy siempre desatento. Y bueno, es que vamos a mejorar esto, gente. Para que resistan, muchachos. Eso es. Repara, vecino, repara. Repara la torre también. A ver. ¿De verdad se pueden reparar entre ellos? Si se reparan entre ellos, genial. Si se reparan entre ellos, genial. Ah, si se reparan entre ellos. Oh, qué genial. Qué genial. Ya listo. Intentaremos un ataque. Oh, justo vienen ellos, ¿no? Maldición. Intentaremos un ataque, dije, y justo venían ellos. Tocan el timbre. Casi se puede. No, mis autómatas. Vamos, chicos, no se rindan. Y los autómatas no se repararon. Los autómatas se murieron, gente, me quedé sin autómatas, pues, lamentablemente. Tomar este templo, tomar esta reliquia va a estar... Esta es la reliquia que va a estar más difícil de tomar. Esta yo creo que sí podemos tomarla. Está bastante cerca. No puedes resucitar a tus autómatas muertos. En mis tiempos podías resucitar a los autómatas muertos. Ni modo, gente. Tengo que meter. Ya se encargan mis. Se encargan mis bases. Se encargan mis torres, se encargan mis bases. No me ocurre esto. Ya, vamos a aventar un poco de. No salen, no se mueran, los van a matar. Estos tipos van a morir de uno.
Es que estos pequeñitos, esos nuevos pequeñitos, gente, no hacen mucho daño, pero molesta. Molesta fácil. Más llamitas, más llamitas. Me estoy olvidando de las llamitas. Listo, y ahora sí. Ahora sí nos podemos eliminar, creo, tranquilamente. Aquí estaba dando solamente tu parte. Necesito vender comida, necesito vender esto. Intentaremos golpear de nuevo, intentaremos tomar esta reliquia. Dios santo, esto nos va a tomar 10 años. Esto nos va a tomar 10 años. Aunque no es necesario, como dicen siempre, no es necesario pelear. A veces solo tenemos que llevárnoslos. Llevarlos aquí. Y vienen bastantes, y vienen bastantes, y vienen bastantes. Entren, no se suiciden, no se suiciden. Ya vendemos, vendemos comida, vendemos oro. Tenemos para mejorar las torres. Todavía no. No tenemos para mejorar las torres. Dos, tres, ya tenemos para mejorar las torres. Ahora sí. No se muera, no se muera. Que las torres los maten. Ustedes solo hagan disrupción. Que las torres se encarguen. Oh, Dios, antes. Que las torres pegan, pero no lo suficiente. Ahí está. Poquito a poquito. Se escaparon. Ya no vienen. Se cansaron de atacarnos. Finalmente. Sobreviviendo a punta de comida. Aprovechando que el mercado está en nuestro favor. No te mueras. Es que son demasiado resistentes para mi gusto. Finalmente las torres se mejoraron muchísimo. Largo. Eso es. Ya queda uno más. Sacamos más comentarios. Listo, gente. Yo sé que podemos atacarlos. Oh, no, ahí vienen los demás. No, maldición. Autómatas. La torre. Eso es, cae la torre. Si cae la torre, nos escondemos. Ya está, escondemos. Ahora sí a los escorpiones esos. Sigue. Eso es. A mí los autómatas sí se recuperan. Oh, qué emoción. Qué emoción, gente. Los autómatas sí se recuperan. Nice. Y vienen más. Inclusive vienen sus obreros a molestar. Construye otra torre. Vamos, que si se puede, ya estamos agarrando un poco más de forma. Sigamos molestándolos. ¿Cuánto falta? Copos, Yuji. ¡Es puro flash! ¡Es los, Yuji! ¿Es en serio? Yuji, Mátelos, le ganan, vamos, sí le ganan, yo confío en ustedes, sí le ganan, vamos, que así se puede, no me quiero decepcionar, por favor, yo sé que se puede. ¿Hay alguien más? Me quedan unos lanceros por aquí. Listo, queda uno más. Listo. Vamos, que sí se puede. Hay que reventar esta zona.
No puedo reventar esta puerta, gente. Esta puerta está aguantando muchísimo. Yuji. Destruyan, destruyan. Ah, son demasiados. Sale ahí, sale de ahí. Oh, no. Ya, calma, calma. Lento pero seguro vamos avanzando. Lento pero seguro vamos avanzando, gente. Lento pero seguro. No tenemos esto. Una casita por acá. Me estoy quedando sin espacio para comer. Vamos a molestarlos. Ahí está. Hijo, hijo, hijo. ¿Qué van a hacer? Hijo, hijo, hijo. Cuidado. Sentado debajo del mango. La punta de torres, gente, a punta de torres estamos. Estamos que queremos sobrevivir. Ojo que se vienen dos ejércitos. Ojo que se vienen dos ejércitos. Ojo que se vienen dos ejércitos. Ya, la torre. Esa torre es un gran problema. Martísima. Ya, maten a todos. Ya no son muchos. No, sí son hartos. Con cuidado. Vayan con cautela, chicos. Vayan con cautela. Más llamitas. Ya está. Oh, ya está. Ya. Que se reparen. Cuando venga la torre esa, pues le damos con todo. Ya tenemos otro. Vamos a mejorar esto. Ya está. Listo. Scopos. Solo tengo que aguantar un segundo y luego alargarme. Coge la reliquia, vamos. Coge la reliquia. Eso es. Estamos bien. Oh, no puede ser. ¿Será que lo vamos a lograr? Vamos a reventar sus bases de creación. Hemos conseguido el poder divino del bronce. Vale. Faltan tres más. ¡Qué genial! Hemos capturado la primera reliquia y nos han otorgado una magnífica bendición. Bueno, sí, estamos ignorando pero por completo a este centro urbano, gente. Los estamos ignorando pero por completo, aprovechándonos de su amabilidad. Y lo van a reconstruir. ¿En serio lo van a reconstruir? Como los odio. Mejor salgamos de aquí. No perdamos unidades, preparémonos para la batalla. Ya se vienen más personas, ya se vienen más unidades enemigas. Vamos a tirar. Todas. A la torre. Eso es. Ya, gente, creo que ya estamos estables. No tanto como quisiera, pero bastante estables, al parecer. Conseguimos una reliquia. Faltan 10. Dios santo. Se cubren los muchachos. Esos autómatas, qué macizos, gente. Vamos a mejorar a los autómatas también. Aguanta. Aquí está. ¿Qué es esto? Ese autómata se lo reduce a la onda que se llama relación con las flechas. Y esto nos hace más macizos ya. Se bajaron al guerrero, casi digo al guerrero dragón, gente, al guerrero escorpión. Así que no sé qué sucede, gente. Todo con todos, pensé que vamos a la torre. En esta partida los contrarios son una bendición del cielo, porque eso es lo único que tengo, básicamente. Solo tengo madera y... Si logro quitarme a uno de ellos, genial, gente. En este caso los rojos.
si no lo quitan los rojos, genial. Ya le hicieron daño, sin embargo no es suficiente. Intentaremos hacerle más daño. Podemos pasar directamente a su centro urbano. Todo golpe se muere esa cosa. Genial. Ahí está. Vamos directo a su centro urbano, gente. Ya lo reconstruyeron. Vamos directo a centro urbano. ¡Musiquita! ¡Eso es! No moriremos sin pelear, gente. No moriremos sin pelear. Mejoremos la cabeza también. ¡No alcanza! ¡No alcanza! Más o más. Ahí está. No nos alcanza todavía, ¿no? ¿Nos derrotamos? Todavía no. Oh, no. Es que le está reparando. Golpea esa cosa. Eso, golpea este tipo. Eso, se cayó. Corra, corra. Bueno, vimos el centro urbano. Nice. Ahora queremos la temporada. ¿Qué reliquia hemos encontrado? Yo no encontré una reliquia, vecino. ¿Locos? Diles Moquet. Aquí también, bueno. Vamos a punta de contar, gente. A punta de contar. Yuji. Yuji. Ahí está. Yuji. Y si se preguntan por qué no los mejora más, porque ya están al máximo. Ya están al máximo. Quiero que esto sea control 5. Los autómatas. Herjos. Una casa solariega no alcanza. Courage lost. Una casa solariega por acá. Locos. Yuji. Vamos a derrotar su puerto. Aprovecharemos el Más casitas. No alcanza, es en serio, no alcanza. Destruye la casa por acá. ¿Qué puede malizar? No, mejoraste una casa por acá. La gente me espera en silencio. Destruye una casa por acá, pues. No logramos, no puedo creerlo, gente, no puedo creerlo. Bueno, espérense, voy a poner mi rosa. ¿Dónde está la rosa, gente? ¿Dónde está mi rosa blanca? Y esa rosa, vecinos. Y esa rosa, no lo sé. Pero lo estamos logrando. No sé cómo, pero lo estamos logrando. Acá viene, gente. Oh, esto va a ser una masacre. ¿Cómo lo voy a disfrutar? Ya, paren a esos tipos. Así como ellos me matan a los trabajadores, gente, yo también los destruiré. Se viene un ataque. Contra unidades, digo, son muy buenos contra edificios también, porque tanquean bastante bien las flechas. Son muy buenos. Vamos a pararnos aquí y vamos a esperar a que. Uno porque se bujean, amigos. Vengan por acá. Otro repara. Genial. Más contrarios. Ya vamos por la fortaleza, gente. Vamos por la fortaleza. Si cae su fortaleza, cae todo. Ya le quitó todo el ejército rojo, cae, gente. Todo el ejército rojo cae. ¿Qué pasó? ¿Quién me ataca? Una torre. ¿Te rebelas contra Elmo? Pues. Azotado. Ya, vamos, gente, vamos por la fortaleza. Ya, vamos ahí. Cambio de música, director. Ahí está, gente. Vamos, chicos, vamos a la fortaleza. Sí le hacemos buen daño. Ustedes ven acá la torre. Ya que no podemos llegar a la fortaleza, ven a la torre. Ahí está, gente, preciso. Oh, acá también hay oro, genial. Con esto ya valieron pepino coso. Maten a sus muchachos. Ya tú ven para acá. Pasa como dice el buen Pisa, róbate su centro urbano. ¿No nos alcanza? No tenemos madera, ¿no? Por acá, róbate su centro urbano. No me siento bien destruyendo a sus aldeanos, pero ellos me hicieron lo mismo, gente. Ellos no estipulan en destrozar a mis tropas. A ver, mientras destruimos al enemigo, vamos a leerlos un poco.
Ya puedes tomar. Sí, sí, ya puedo tomarlo. ¿Qué tal, Zoskar? ¿Cómo estás, Zoskar? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Sí, los empezó a reparar, pero no alcanzó. Mira, sí, gente, no lo terminó. Se murió, lamentablemente, el autómata que estaba por ahí. ¿En qué dificultad? ¿Qué tal, amigo José? Estamos en Titán. Siempre lo jugamos en Titán. El pueblo quiere en Titán y pues le damos Titán, gente. Le damos Titán. Sí, que corre, sí, corre. Y vive conmigo, con venganza. ¿Qué tal, amigo Saúl? ¿Cómo estás, Saúl? Bienvenido. Te falta más odio, dice. No. Vamos por el tercer. No, ¿es el segundo intento? ¿O el tercer intento? Es el tercero, ¿no? Es el segundo, gente. Sobreviví. No sé cómo, pero sobreviví. Y evoluciona. Genial. La pregunta es, ¿ahora dónde tengo que resistir con mis fuerzas? Listo. Listo. Al final, gente, los contrarios sí, o sea, sí me sirvieron bastante, 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 bastante. Estaban macisísimos. Los contrarios no son muy buenos contra los edificios, sin embargo, funcionaron bien. Arqueros. En teoría son buenos contra arqueros. A ver, vamos por aquí, vamos a destruir sus torres y todo lo demás. Y siguen construyendo. ¿Te rebelas contra él? Esperen, si construyeron eso quiere decir que pueden sacar soldados de nuevo. No, hay que permitirlo. No destruyen la estatua. Bueno, ya sí, destruyen todo, pues ya que queda gente que viene. No. Otto, construye, te falta poco. Métete de ahí. Oh, Dios santo. ¿De dónde me olvidé? Ay, estos amarillos, gente, y estos amarillos, ¿de dónde salieron? ¿Y estos amarillos de dónde salieron? Eso no era parte del trato, Rumpel. Eso no era parte del trato, Rumpel. Repárense, repárense, autómatas. ¿Qué pasó con mis llamitas? ¿Por qué se quedaron paradas mis llamitas? ¿Por qué se quedaron paradas mis llamitas? Yo me pregunto. ¿Quién las atacó? ¿Quién les hizo tanto daño a mis llamitas? Me preocupa de sobremanera que el enemigo esté con vida. Yo pensé que ya les había destruido todo su espíritu, gente, pero no. Parece que no. Su espíritu está indomable aún. Está indomable. Se le dio soldado. Vamos a tratar de mantener esta posición. No sé cuánto nos dure, pero asumo que me va a servir. Tenemos el bronce. ¡Bronce! ¿Dónde está esa cosa? ¿Dónde está mi molino? Lo destruí y no lo volví a construir, maldición. ¿Dónde está mi molino, gente? ¿De verdad me quedé sin molino? ¡Oh, me quedé sin! Ya construí un molino para acá. Autómatas reparadísimos. Terminen de destruir eso. Los amarillos no me estaban atacando, gente. Los amarillos recién llegaron. Vamos, vamos, que sí se puede. Vamos, ahí está. Se mueren. Cortando maderita. Necesitamos más comida. Pues ya, si es que vamos a depender de la comida, vamos a depender bien, gente. Si vamos a depender de la comida, vamos a depender bien. Miren, miren, estos tipos son un montón. Ajá, así que deforestando el bosque, ajá, deforestando el bosque. Pues ya les cayó la ley, no tenían permiso para hacerlo. Muertísimos. Y por aquí llegan más. Listo, falta una por acá. Lo logramos. ¡Ay, su!
Y vienen más. ¿Cuántos trabajadores tienen estos sujetos? Yo me pregunto. No, quemen las granjitas. Las granjitas cuestan. ¿Qué creen que no cuestan las granjitas? Listo. Venga por acá. Tú hazte una fortaleza, creo que por si acaso. Una fortaleza nunca viene mal. Una fortaleza nunca viene mal. Y siguen llegando estos tipos. ¡Oh! ¿Y cómo así llegaron tantos estos sujetos? Bueno, tenemos la mayoría. Así que en teoría deberíamos ganarlas. En teoría deberíamos ganarlas. ¿Copos? En teoría deberíamos ganarles. A ver. Maten los vecinos. Ahí está uno muerto. Dos muertos. Sacerdote muerto. Listo. No se cansan de llegar. ¿En serio se les va a escapar? ¿En serio se les va a escapar? ¿Quién me está atacando? Eso es. Yo quisiera investigar qué hay al otro lado. Me da miedo. No tengo más artillería que mis, que The Boys. The Boys son la única artillería que poseo. Están lejos y paran esas cosas. Como esto, perfecto. Nos falta lo que es el aceite hirviendo. Está por acá, donde están los vagos. Cabritas, ¿pero qué ha pasado? Ahí está, así. Salgan de ahí ustedes, vengan aquí, ayuden al combate. Dios santo. ¿De dónde, cuándo acá salen tantos? Ya acá, asesinen vecinos, sin miedo. Háganlo para lo que están hechos. Destruyanlo sin miedo. ¿Qué tal, Antares? Dice, ¡ay, amanecía! ¿Qué tal, amigo Edwin? ¿Cómo estás? Creo que sí, gente. Voy a intentar pasar la misión, si no, pues ya. Al final, gente, a punta de contrarios sobrevivimos. Dios, nos hicimos pelo picadillo. ¿Qué destruyen estos? Ya me enojé, destruyen eso. Destruyenlo rápido, por favor. Eso, ya, ahora sí maten a ese sujeto. Listo. Yo por acá, espero que no me ataquen en ese lapso. Espero que no me ataquen en ese lapso. No tengo ningún poder de invocador. No tengo ningún hechizo de invocador. No tengo ningún poder. Mátenlos a todos. Se les hace tan difícil destruir a un pobre trabajadorcillo. Tenemos un puerto. Destruyan esto. Ya, por favor. Concéntrense, vecinos. Concéntrense, que la cosa no está para nada bien. Pero estamos tan bien como me gustaría. Efectivamente, gente. Mis amigos, las pobres llamitas están que se bujean a cada rato. Ya puedo tomar el centro urbano de la parte superior, creo yo. No estoy seguro. Ya contarios. Por aquí no hay nada al parecer. Estamos bien. Ya tenemos oro. Listo. Sigan avanzando por aquí. Necesito ya más trabajadores. Ustedes vengan aquí a tener. Y necesito que los trabajadores nuevos vengan aquí a los. Ya tenemos oro finalmente. Intentaremos tomar este lado. Recobraré lo que es mío, gente. Ya les cayó la ley. ¿A dónde van? Gente, música, por favor. Música. Ahí está, gente, música. ¿Scopos? ¿Copos? Se rebelan contra Elmo. Sí, se rebelan contra Elmo, gente, pero aún así no van a poder detener mi poder poderoso.
Acá estoy que mato tipos. Falta para acá esto. ¿Copos? ¿Quién nos ataca? Vigil. Mátelos, mátelos a todos. Que no sobreviva nadie. Que no sobreviva nadie. Ellos me atacaron a mí, me destruyeron todo, no tuvieron piedad conmigo. Y ahora me toca a mí. Podría atacarlos por aquí de frente o intentar llegar por la parte posterior. Creo que por la parte posterior es la mejor idea, aunque no lo sé. Vamos por acá. Veo jirafitas, veo esta cosa. Intentemos llegar por la espalda. Ok, no puedo llegar por la espalda. Creo que puedo tomar tranquilamente ya este centro urbano. Sin miedo al éxito, ¿quién me atacó? Ah, el barquito. Ah, ok, el barquito. No hay problema, gente. No hay problema con el barquito. Acá tenemos bastante oro. Ya nos vamos a dar la vuelta y vamos a comenzar nuestra magia. ¿Dónde está el tuyo acá? Ahí está. Este centro urbano lo necesitamos. La madera, mejoramos esto mejor. Por aquí ya está esto, para que tengamos más población. Y ¿dónde están mis contrarios, gente? ¿Dónde está el ejército? Ahí está. Y esta cosa la podemos pegar. Ah, sí le pegamos, mejor no me complico. Mejor a pegarle ya al otro equipo. Nos falta mejorar demasiado la visión. Por aquí estamos con oro, perfecto. Por aquí estamos construyendo el centro urbano, gente. Estamos macisísimos. ¡Qué macizo! ¿Qué tal, Chicharita? ¿Cómo estás, Samonguitos? Yo me uno con ustedes un poco más tarde, chicos. Pero el pueblo estaba dispuesto a jugar a Monguitos, así que si desean jugar, pues sí. ¿Quién nos ataca? No. Dios santo, gente. No se rinden estos sujetos, no se dan por vencidos. Yo no me doy por vencido. Sigan esa cosa. Mátelo. Qué buenos son los contrarios para derribar torres. Ya ignoremos a los camellos y creo que pegamos aquí, gente. Creo que aquí pegamos. Vamos a llevar a los contrarios nuevos para acá. Por aquí vamos bien. Vamos a construir una torre por acá para que mate a todos los que pasen por la zona. Todavía no terminamos esto. Maldición. Pues ahora les llegó la ley. Oh no, estornuda. Ahí, ya está. All your bands belong to us. ¿Qué pasa, Otto? ¿Quieres pelear? Pues tu cabeza será mía. Al final no utilicé el poder de teletransportación del buen Zeus, del... Gente, vamos a utilizar esto. Esta la vamos a volver a hacer. ¡Ah, verdad! La armadura de acero no beneficia a mis muchachos, los normales, gente. No lo beneficia a mis héroes. Lo había olvidado por completo. A los nuevos contrarios, aquí están. Vengan aquí, muchachos. ¡A la fortaleza! Contrarios Powerlink. Poder contrario. Ya está esto, genial. ¿Cuánto les falta? Ya está, ahora sí, ya valieron pepino cósmico. ¿Qué vas a reconstruir conmigo? Esa torre está en el lugar más inaccesible del universo, gente. Esa torre está en el lugar más inaccesible del universo. Por favor, ¿es en serio esa torre? ¡Torre! No es por nada, pero ya valieron pepino cósmico.
¡Copos! ¡Poro Frost! ¡Yuji! ¡A pelear, a pelear! ¡A pelear, a pelear! ¿Yuji? ¿Scopos? ¡Scopos! ¿Yuji? Ya valieron, ya murieron, le valieron. ¡Schloss! ¡Yuji! Necesito más comentarios. No estén correteando al enemigo. ¿Por qué los corretean a los camellitos? Pobrecito, los camellos que les han hecho. Oh no, esas torres están fuertes. No sé cómo aguantamos, pero. Aguantamos al final de cuentas. No, llamitas, digo. Sí, pues llamitas, no sé. No se atraquen, llamitas. ¿Por qué se atraca? Devolver la reliquia antigua al templo. Ok, ok. ¿Dónde está mi vago? ¿Dónde está mi vago? Se quería construir, gente. Quería construir esta cosa. Ma. No podemos ganarlos, todavía no podemos ganarles. Dejen de pegarles, Necesito mover mis fuerzas. Aquí esto, tú todavía no ganas esta gente. Aquí está el otro que termine. Hay otra fortaleza. No, no, no. Go back, go back. Copos, copos. Regrúpense, regrúpense. Yuji. Pobres camellitos. Yuji. Esos pequeñitos, esos que dicen que son carne de cañón, gente, son muy resistentes. Son muy, muy resistentes. Bure, Yuji. ¿Cuánto tiene? Pues 35, 31, ¿eh? Es bastante, no es poquito. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Vamos a por la fortaleza. Ya. Adiós. Y no dejan de salir esos tipos. Yo no quiero matar camellitos, pero. Los construyeron todo de nuevo, no lo puedo creer. Se puede ver aquí. Copos. Dios santo, no puedo cortar así. Dure. Bure. Copos. Poro Frost. Bure. Ya. Dios santo. Salen demasiado rápido y yo creo demasiado lento. Ah, miren por acá, es que están correteando a mis muchachos, ya decía yo. Por acá hay unas fortalezas y un montón de unidades y bueno. Y bueno. ¿Copos? A la fortaleza, muchachos, a la fortaleza. Ignoren lo demás, a la fortaleza. Y me acabo de dar cuenta de cierto problema. Ya se volvieron a construir su centro urbano en menos de un segundo, gente, en menos de un segundo. No le temen a la muerte a estos sujetos. Están los contrarios haciendo picadillo a la fortaleza. Perfecto. Mi
los contrarios que están ahí no van a ser suficientes, pero no importa, gente. Ya, ya basta, Freezer. Es que no se dan por vencidos. Tenemos muchísimas tropas, pero aún así nos falta mucho. Llegó el bigote. Pero siguen saliendo estos sujetos, no lo puedo creer. Ahora sí. No vas a perder, no caeré ante ti. Ahora sí. No se cansa, no se cansa. Róbate ese centro urbano. Róbatelo. Miren estos tipos. No se cansan. Dios santo. Construye. Eso es. Nunca pensé que fuera tan difícil eliminar a alguien, gente. Ya en teoría ya está muerto, pero. Pero creo que ni él lo sabe. Y al parecer tienen otra. Una base por acá. Aquí está, pues. Construye. Si los autómatas vengan por acá. Y no dejan de llegar. Oh. Saludos, Alan. Ahí está la sondita. Estamos con las justas, gente. Estamos con las justas, pero estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. Pero es que no dejan de llegar. Finalmente. ¿Dónde está mi reliquia? ¿Qué es esto? ¿Reliquia terremoto? Ya, lo compro, gente. Un terremoto siempre viene bien. Obviamente que nos viene bien un terremoto. Construye esto también. Ya estoy harto de que vengan por acá un montón de egipcios. Ya no quiero ver egipcios, gente. Suena villano, pero ya no quiero ver egipcios. Oh, finalmente. No los destruimos por agua todavía, pero no importa, gente. Eso es lo de menos. Los chicos vayan a pasear por acá. No sé qué hay por esa zona. Ya está. Y si se preguntan por unidades de asedio, no tengo. El poder del terremoto. Y si se preguntan por las unidades de asedio, gente, no tengo ni una sola unidad de asedio todavía en mi ejército. No me lo permiten. No tengo unidades de asedio, lamentablemente. Que me esto ya no quiero ver más bases. Listo. Ya otro ven aquí. ¿Quién está molestando? Uy, estos trabajadores se rebelan contra Elmo. Ahora. Ahora, ¿qué van a hacer? Ya, vamos, gente, vamos. Continuamos con el asedio. Oh. Parece que podemos venir por aquí.
Parece. Yuji. Tú construye otra de estas por acá. Yuji. Por aquí. ¿Qué lo hacemos con el pueblo? Ya estamos más o menos ya pues, bastante bien ubicados, por así decirlo. Así que no creo que haya mayor problema. Sigan por acá, chicos. Sigan por acá sin miedo al éxito. Y por acá ya rompimos esto. No tengo la menor idea de qué hay por acá, pero vamos a ver. Vamos a ver. Tengo el terremoto. Ojo que aquí no hay nada, gente. Ojo que no hay ninguna. No hay ninguna base. Aquí está la reliquia. Está, pues, en teoría, abandonada. Esperen. Esto parece una trampa, gente. Esto parece una trampa. Vamos a ver si es verdad. Veamos si es una trampa en serio. Malditas arenas, bestias de sed. Oh, ya lo sabía, gente, era una trampa. Vamos a llevarnos la reliquia igual, porque somos bárbaros. Destruyan esas cosas. Era una trampa, pues sí, era una trampa. ¿Qué reliquia es esta? Reliquia de torbellino, gente. A la última base le vamos a pegar, pero con todo. Pero con todo. Pero absolutamente con todo. Déjense querer. La era del hombre ha llegado a su fin. Ya no tengo nada más. No tengo dinero ni nada que dar. Nos ha concedido el extraordinario poder divino del tornado. Tornado. Ahí está mi muchacho, acá está mi muchacho. Acá está todo hoy. Rápido, pues rápido, muchachos, rápido. Eso es. Tenemos terremoto, tenemos tornado. Yo digo que estamos bien. Sigamos explorando por aquí. Acá, únete al ejército. Ya, muchachos, vengan por acá. Vamos a investigar un poco. Por cierto, ¿dónde está nuestro amigo el chocolate de mente? No lo vi al chocolate de mente. Por cierto, saludos, Mexi. No te había saludado, lo siento mucho. Ya. Nada por aquí, nada por allá. De verdad no me falta evolucionar nada, gente. Nada útil, gente, nada útil. ¿Cómo visto? Pues nada. ¿Qué es esto? Campe pesada, bueno, pesada. Mercado. Mercado. Por un lugar un poco accesible. Creo que pude conseguir esa reliquia antes. El problema es que hubiera tenido que reventar esta muralla. Ya nos marcamos. Vamos a destrozar estas cositas rápidamente. Y digo, ¿qué tal, Edwin? ¿Cómo estás? No, eso no era parte del trato. Corran, me acabo de dar cuenta que los egipcios tienen, pues, que los egipcios pueden sacar fénix, gente. Y los fénix son buenos contra todo lo que tengo, porque nada de lo que tengo dispara hacia el aire. ¡Maldición! Hasta ahí llegó mi incursión. Damas y caballeros. Oh, Dios santo. Y eso que tengo 255. Eso no era parte del trato, Rumpel. Eso también mejoraría, solo porque sí. Ya, vamos a rezar para que ese Fénix sea regresado a la base. Oh, que veo por acá. Omae Wamo, Shinderu, Nani. Pues corran, témanme, corran. Muerte y destrucción, gente. Muerte y destrucción. Pobrecillos, cómo mueren. Todos sus pobres trabajadores murieron. Acá vienen sus defensores. Pero no harán nada, no podrán hacer nada. Y no tienen, pues, arqueros, lamentablemente. Bueno, no tengo arqueros, lamentablemente. No tengo arqueros. Esta novela se llama Antares no tiene arqueros. Un escarabajito. ¡Oh, que veo! Un ejército amarillo nos ataca. Un ejército amarillo asedia nuestras puertas.
destrúyanos sin miedo. Rápido, vecino, rápido. Hacen más. Ahora sí. Muertísimo. Y muertísimo. Dios santo. Ya, si puedo, voy a sacar pues a los. A los poderosos toxotes, digo Argus. Creo que estoy sacando muchos Argus. Después voy a estar puros Argus y nada de. Y nada de unidades normales. Ya estamos cerca, gente. Ya estamos cerca. Sentado debajo de un árbol, vamos por aquí. Solo espero que ese fénix no aparezca. Nada más. Ya, tengo una idea, gente. Es hora de usar los poderes. A ver, aquí vamos a sacrificar. Aquí vamos a sacrificar. Ya, pues tú. Sacrifícate por tu pueblo. Está bienvenido, bienvenido Dan. Bienvenido Dan a la Antares Force. Bienvenido a la familia. Veo mucho de todo por acá. Mucho de todo por acá. Mucho de todo por acá. Ya. Por Ayur. Oh, Dios santo, hicimos picadillo a nuestros amigos los egipcios. Ahora el problema es que sigo sin tener armas contra aire. Y ese terremoto los dejó bastante malheridos. Vamos a luchar. Todavía no puedo sacar arqueros, gente. O sea, todavía no tengo espacio suficiente para crear arqueros. Tengo que perder unas cuantas tropas y ya para sacar a los arqueríos. A ver, chicos, adelántense. Ahora sí. Asesinen a todo lo que vean enfrente. A todo lo que tengan enfrente. Listo. A la torre esta. ¿Qué te pasa? ¿Quieres morir? Muertísimo. Listo. Vamos por acá. Otra vez el Fénix. Ya, vamos a ignorar al Fénix y vamos a avanzar con todo. Ahí está, música maestro, perfecto. ¡Pero reviéntenla! ¡Dios santo! Ya. Si mueren algunos, pues no hay problema. La idea es que mueran algunos para que puedan sacar a los poderosísimos. ¿Cómo se llaman estos tipos? Para que puedan sacar a los poderosísimos Argus, gente. No tengo nada que dispare hacia el aire. Y eso es lamentable. Lo van a corretear, es en serio, lo van a corretear. No, chicas, por favor. No hagan el ridículo y destruyan esto. Nada, gente, no. No me abastezco todavía. Aquí hay otra fortaleza de Midgard. ¿Dónde está Bob el constructor? Aquí estás, Bob. Ven por acá. Construye una torre por acá. Por aquí, chicos. ¡Vamos! Esos fénix están que cocinan a mis unidades, pero todavía, como les digo, no tengo Argus, gente. No tengo Argus. Haremos lo posible para hacerles daño. Tampoco es que los fénix me hagan mucho daño porque tengo héroes. No dejen que reconstruyan su base. No los dejen. Creo que ya salieron mis. Creo que ya salieron mis Argus. Creo que mis autómatas también ya se murieron. No es por nada, pero mis autómatas ya se murieron. Construye, auto construye. No me digan que no lo va a molestar, genial. Ya tengo una idea, me roto de por acá. ¡Oh, Dios santo! ¡Música maestro! Ahí está, por acá vamos a utilizar el tornado. A ver, ¿quién quiere un poco? ¿Tú quieres un poco? Ahí está. Tornado para el pueblo. Mueran, escorias. Oh, Dios santo, gente. Ahí está el tornadito haciendo estragos en la base enemiga. Ya llegaron mis Argus, finalmente. Argus, justicia con esos. Con esos fénix que nos están cocinando toda la existencia. Corran, que los fénix nos matan. Ahí está, finalmente. Algo que les dispara a los fénix. Matando a los pobres camellitos. Ya hagan lo que quieran, chicos, hagan lo que quieran. Ya tenemos la reliquia y con eso ganamos. ¡Dame la reliquia! ¡Give me now! Ahí está. Ya. ¡Ah, Dios santo! Creo que lo logramos, gente. We are the champions. No pueden mis Argus con esa cosa.
Dispara de los pollos. Por aquí hay unas estatuas. No hay nada extraño. Y investigamos todo y no hay nada extraño. Así que... vale. ¡No! ¡Goku! Mataron a Bob el constructor, gente. ¡Qué mentira! ¿Sí? Por fin, hemos reclamado la cuarta reliquia para la Atlántida. Al fin. Ganamos. ¡Ah, Dios santo! No sé cómo, pero ganamos. ¡Ah, Dios! Ya. La gente lo vamos a dejar aquí. A ver, veamos qué procede. Finalmente los Silots. ¿Eh? ¡Oh! Un rayazo en toda la cabeza. ¡Arcantos! Han capturado las reliquias. Sí. Toma las pocas tropas que tienes y ve a Grecia. Arcantos, no puedo dejar a mi pueblo en un momento como este. Amanra, mi hijo lidera las tropas atlantes. ¡Nanías! ¡Castor! ¿Por qué nos atacaría Castor? Le han engañado. Tienes que encontrarle. Llevó a una tropa como esta para luchar en tierras nórdicas y ahora regresa a Grecia. Búscalo allí. Allá, o sea, ahorita se supone que todo esto pasó al mismo tiempo porque Castor está en las tierras nórdicas y pues por eso no teníamos a Castor en la misión. ¡Nice! Veamos qué procede, gente, y después lo dejamos aquí. ¡Ah, finalmente! No puedo creerlo. ¡No puedo creerlo! Muy bien, Castor. Las tropas que enviaste para dar una lección a los egipcios acaban de regresar. ¿Y los griegos de Sikios? Tu truco ha funcionado. Las tropas egipcias y nórdicas empezaron a salir de la ciudad hace 2 días. Habrán recibido noticias de tus ataques en sus tierras desprotegidas. Bien. Ahora no deberíamos tener problemas con la ciudad. Castor, una cosa más. Nuestros exploradores han encontrado otro pasaje de Urano cerca. Creemos que lleva hasta la retaguardia de los griegos. He pensado que tal vez te gustaría liderar la tropa que ataca por ahí. Desde luego. Vamos allá. ¿Dónde estamos? Bueno, hasta Krios puede equivocarse. Este pasaje nos ha llevado al Monte Olimpo. El capitán, no podemos volver por donde hemos venido. No puedo creer que estemos en el Monte Olimpo. ¿Cómo ha podido Krios equivocarse de esta forma? Debemos encontrar la forma de llegar a la cima del Monte Olimpo. No hay otra opción. Por lo visto, las reglas en el Olimpo son distintas. Un hombre puede cambiar de forma mientras camina. Lo vamos a dejar aquí, chicos. Ya estamos listos. Estamos en el Monte Olimpo, gente. El Monte Olimpo. Castor es el más ingenuo de toda la saga. Bueno, sería premio al más ingenuo de la saga, gente. Entonces, ahora sí nos vamos, chicos. Vamos con música de despedida. Perdemos un segundo. Ahí está. Ahí está, gente. Entonces hemos llegado. Fue una buena misión, y yo sigo esperando mi sync para mandar mis estrellas XD. Buenas noches, o go among us, ni siquiera acá, Muchas gracias, amigo Pizza, muchas gracias por las estrellitas, mi bro. Muchas gracias. Yo creo que sí, gente, pero todavía tengo que hacer unas cosillas y luego podemos jugar ya con toda la people. Pero vayan juntándose, hoy es viernes, gente, hoy es viernes y la computadora lo sabe. Muchas gracias, chicos, estuvo buenísima. Me quedé hasta el final, muchas gracias. Un saludo para aquellos que se quedan siempre hasta el final, chicos. Música de despedida, espérense. Ahí está. A ver quiénes están, chicos. Ahí está. Un saludo, amigo Chechelisco, Chechela, muchas gracias. Espero que estés bien, pero no te veo hace tiempo. Chechela, no te veo hace tiempo. Ya uno se preocupa, pues, por nuestros muchachos. Ahí está Edwin, muchas gracias, bro. Muchas gracias, Pizza. Muchas gracias, amigo Mexidios. Muchas gracias, bro. ¿Quién más está por acá? Tenemos al buen Juan. Ahí está, muchas gracias. Arriba, si puedes tomar... Sí. Al final logramos, gente. Al final logramos defendernos del enemigo y logramos tomar los centros de mando. ¿Qué más? ¿Qué hizo por acá, Edwin? ¿Qué tal, Antares? Ahí está. Sí, lo había saludado. Saludos, Gabo. Gabo, también muchas gracias por quedarte hasta el final. Que nuestro amigo Eric también, gente. Oscar también, muchas gracias, chicos. Ya nos vemos entonces el día mañana. A ver, gente, vamos a hacer la presentación tipo Evangelio. Ahí está, aquí más. Ahí está, amigo Juan. Muchas gracias. Marisol, muchas gracias. Marisol, te quedas hasta el final. Gracias, muchas gracias, de verdad. Gracias por acompañarnos en estas misiones. Y estamos en el Monte Olimpo. El siguiente capítulo de Evangelion, digo, de Age of Mythology, será el día lunes, gente. Lunes a las 9:15, 9:30 más o menos. Y le vamos con todo. Así que muchas gracias, chicos. Ya nos vemos. Ahora sí, yo soy Antares. Sayonara.